española, en el cual vamos a abordar pues, un problema que el CIS ha señalado como el que más preocupa a los españoles, como es el de la inmigración ilegal. Inmigración ilegal que lleva aparejada pues, una serie de aumentos de delincuencia y de inseguridad, sobre todo en las zonas más humildes, y que especialmente hace mella en el territorio en el que estamos, en la que estamos, en el campo de Gibraltar, y por supuesto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es una jornada abierta al público, en la cual participará gente muy versada en estas materias, tanto en cuestiones de seguridad como en asuntos estrictamente políticos. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, simplemente comentar la introducción que ha hecho el director de la Fundación y la tele. Es el problema central que se va a trabajar, que se va a abordar, que se va a analizar en esta jornada. Pero también vamos a hablar de otra lacra importante que afecta a la comarca norte-cantareña, que es la del narcotráfico. Hay que dejar claro que detrás de estos dos grandes problemas, de la inmigración ilegal y del narcotráfico, está la injerencia marroquí. Por eso el título que hemos querido dar a este observatorio, esa presencia activa y importante, por decirlo de esa manera, del reino de Marruecos en ese problema que afecta a, pues no solo a la comarca del campo occidental, estamos aquí precisamente para hablar de ese problema, pero a toda la zona del estrecho de Gibraltar, con ramificaciones incluso a la zona del subpeninsular atlántico, pero también del subpeninsular mediterráneo, que puede ser la zona de Cádiz, Huelva, o también la zona más de la costa del sur. Creo que vamos a tener una gran representación que conoce bien esta problemática. Vamos a intentar analizar esta cuestión y sobre todo intentar aportar algunas soluciones que desde la Fundación de NAES, pero también de los representantes políticos que están en Vox, podemos dar a ese problema, como digo, hoy vamos a analizar y que afecta a una parte muy importante del subpeninsular y de los territorios españoles de Marruecos. A un nuevo observatorio de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, de NAES, que hemos titulado Narcotráfico e Inmigración Ilegal en el Área del Estrecho de Gibraltar, de la inacción gubernamental a la injerencia marroquí. Vamos a estructurarlo en una serie de mesas redondas, que esperamos que sean muy dinámicas. En mi papel de moderador, moderaré lo mínimo para que ellos, que son los protagonistas, hablen. ¿De qué? Pues de políticas destinadas a la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en la comarca del campo de Gibraltar. He de decir que por imponderables no ha podido venir Samuel, no ha podido, no, la bilocación no le ha permitido, no la domina y no puede venir. Pero bueno, fuera de bromas, creo que la mesa tiene la misma calidad, la misma solvencia con la que habíamos planeado, y presento a quienes van a protagonizarla. Blanca Armario, diputada nacional por la provincia de Cádiz, afectadísima por esta problemática, por esta doble problemática de inmigración y de narcotráfico. Tenemos también a Juan Carlos Hernández, que es representante de Jucil en el campo de Gibraltar, y a Andrés Bertomeu, de la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera. Yo creo que es una mesa pues, que toca, a mi parecer, todos los temas que atañen a la jornada de esta tarde, que es pues el control de las fronteras, que es esa especie de membrana política a través de la cual hay un flujo de personas y de bienes y de materias, pero que debe ser, entendemos, al menos desde las coordenadas de una fundación como la nuestra, pues controlado y regulado, porque de lo contrario pues se derivan muchos males. Así que yo, sin más, y sin quitarles ni un minuto de tiempo, abro el debate a quien quiera tomar la palabra. Bueno, pues empiezo yo, que soy, no sé si se me escucha bien, yo soy la única chica de la mesa, entonces me vamos a mimar un poquito. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, sé que alguna habéis venido de sitio que cojo, pilla un poquito lejos, y os doy la bienvenida a esta provincia, que como sabéis no solamente somos conocidos por el narcotráfico y la inmigración, sino también por nuestro turismo maravilloso, por nuestra gastronomía y por nosotros, por los gaditanos, ¿no? Que donde vamos pues se nos quiere mucho en el resto de España. Yo, mira, para comenzar, es verdad que en el campo de Gibraltar es donde más se vive la inmigración, el narcotráfico y la inseguridad, pero ya en estos últimos años es verdad que el narcotráfico y la inseguridad se ha ido
extrapolando a otras zonas de nuestra provincia, y ya vamos viendo cómo en localidades muy pequeñas, yo que soy de la sierra, pues se va viendo cómo se va alimentando el narcotráfico, cómo el narcotráfico se va aprovechando de esas localizaciones que están un poco más escondidas, ¿no? Yo, como cada bloque de esta jornada de hoy va a versar sobre temas diferentes, yo voy a ir, como diría, de lo grande a lo pequeño, ¿no? A nivel europeo, hasta llegar a lo más local, que de ello se encargará el último bloque con nuestros maravillosos portavoces en las distintas localidades y en el Parlamento de Andalucía. Entonces, como decía previamente, voy a comenzar a dar una visión desde lo más grande de Europa hasta llegar a nuestro país, ¿no? Sabéis que la inmigración y el narcotráfico es un problema que afecta a toda Europa, que lo estamos viendo, y que ya hay países en los que estamos viendo cómo va a ser el futuro, ¿no? Es la antesala de lo que va a ocurrir en España. Sin ir más lejos, ya tenemos a Francia, o tenemos incluso Irlanda, Inglaterra e Italia, que también están poniendo esas políticas encima de la mesa antiinmigratorias para frenar esta inmigración. Pero claro, lo que ocurre en el campo de Gibraltar es que tenemos una zona geopolítica que no la tiene ningún otro país europeo, y que nosotros somos la puerta de entrada tanto del narcotráfico como de la inmigración, y por lo tanto eso va aparejado a la inseguridad. Y además luego explicaré un poco cómo esa inseguridad y ese narcotráfico e inmigración inciden mucho sobre la decadencia de nuestros servicios públicos. Como decía, hay ciertos países que ya han vivido la problemática de la inmigración y del narcotráfico, sobre todo la inmigración previa a nosotros, porque nosotros hemos sido la puerta de entrada, pero la inmigración ha ido como una red extendiéndose hacia el norte de Europa, precisamente porque quizá por la lengua materna, que es el francés, le ha venido mejor establecerse en otros países, como ha podido ser Holanda o Francia, pero que ya vamos viendo cómo esa inmigración se va creando cerca de nuestras casas, ¿no? Es verdad que la inmigración ha aumentado en un 96% en lo que va de este trimestre, y que el 77% de la inmigración en España entra por la ruta de Canarias, aunque ya vamos viendo que también va aumentando por la red de las Islas Baleares. España es el segundo país de Europa que sufre más la inmigración. Nosotros abarcamos ese 20% del 100% total. Italia es el país que más lo sufre, y nos sigue en el ranking Grecia, es decir, Italia, España, Grecia. Podríamos compararnos, como qué solución podríamos darle, ¿no?, a nivel de inmigración. Yo os traía una serie de propuestas porque creo que es muy importante la concienciación, que es lo que estamos haciendo hoy gracias a DENAE, que es concienciar a la sociedad de que el problema de la inmigración y de la inseguridad lo tenemos encima, y es importante concienciar a la hora que estamos viviendo ahora, para que luego sepamos muy bien, cuando lleguen unas elecciones, no utilizar ese llamado voto útil, sino que utilicemos el voto para que a los españoles realmente es útil, que es que estemos seguros y tengamos servicios públicos de calidad. Bueno, pues como yo decía, existen países que ya han aplicado ciertas políticas de inmigración. Entonces, últimamente hemos conocido, por ejemplo, que Suecia tiene un ministerio de inmigración, y es muy curioso que Suecia tenga un ministerio de inmigración cuando Suecia realmente no tiene unas fronteras que sean realmente peligrosas, ¿no? Pero sin embargo tiene ese ministerio de inmigración. España, siendo la puerta de la inmigración y del narcotráfico, no tiene ese ministerio que sería tan útil en esta circunstancia. Suecia ya aplica políticas, voy a ir un poco rápida porque tampoco quiero aburrir mucho. Suecia ya tiene una política que consiste en abonar al inmigrante 31.000 euros para que salga del país. Luego tenemos el caso de Dinamarca, que ofrece su gobierno 3.500, Noruega 6.400, el que menos, Reino Unido, con 3.000 euros. Esas son las políticas de estos países más al norte que ofrecen al inmigrante para que se vaya, para que deje de ocupar, ¿no? Italia tiene, que ahora está muy en boca de muchos políticos, ¿no?, que precisamente Feijóo ha ido a reunirse con Giorgia Meloni para saber cómo lleva a cabo estas políticas para frenar la inmigración, y con ello también en parte la inseguridad y el narcotráfico, por supuesto. Pues Italia tiene un plan que se llama el Plan Mattei, que es un plan que le va a costar a Italia unos 5.500 millones de euros, y con este plan ella lo que hace es darle a esos países que aportan esa inmigración, le da partidas de sanidad, de educación, para abastecimiento de redes hidráulicas, etcétera, para que empiecen a desarrollar su agricultura y su pesca, etcétera. Pero
yo lo dejo en la mesa, a los italianos les va a costar unos 5.500 millones de euros. Eso es. Vamos con Hungría, que es otro país que también ha aplicado políticas para frenar la inmigración y el narcotráfico. Hungría tiene un modelo que es un cierre de frontera selectivo, ¿de acuerdo? No deja entrar, pero teniendo si tiene el inmigrante algún documento que aporte que está en asilo, ¿no? En acogida. Luego tiene también medidas disuasorias, que aquí nuestro gobierno, en estas medidas disuasorias, seguro que vais a estar la mayoría de acuerdo conmigo en que esa medida disuasoria no la aplica nuestro presidente Sánchez, que es enviar el mensaje de que todo aquel que entre no es bienvenido y no es, por lo tanto, si no es bienvenido, no es bien recibido y no va a vivir de Hungría. Y por último, yo creo que es una de las más importantes medidas que tiene Hungría, que es la concienciación social, que es lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? La concienciación social, es decir, explicar a los ciudadanos que dar techo y alimento al inmigrante, a los europeos, a los españoles en este caso, nos cuesta y nosotros, como lo diríamos en una frase muy coloquial, nosotros pagamos la fiesta, ¿no? Ya está demostrado por el Ministerio del Interior que esa inmigración ilegal e irregular, trae implicada, trae aparejada esa inseguridad, porque la mayoría de ellos están abogados a vivir en barrios marginales y eso les hace pues vivir de un medio que es rápido para abastecerse económicamente y para poder sobrevivir, que es la implicación con el narcotráfico. Entonces yo aquí poniendo ya la puerta del narcotráfico, yo creo que los que nos acompañan aquí hoy pues podríamos dar esa visión de qué es lo que implica en el campo de trabajo de Gibraltar esa inmigración con ese narcotráfico, ¿no? Y que sois vosotros los que lo sufrís día a día. Como apunte, yo diría un poco un punto histórico, ¿no? España en el periodo así llamado preconstitucional tenía un Instituto Nacional de Inmigración. Lo digo porque yo no quiero entrar en el debate, pero lo digo porque estamos acostumbrados a que frente a un problema que es evidente, como es el de la inmigración ilegal, la I que no se nos olvide nunca, siempre se suele decir, bueno, es que España es un país de inmigrantes. Bueno, hay formas y formas de inmigrar. Yo quería dejarlo como apunte. Entonces, bueno, quería plantear a los representantes tanto de Jucil como de Vigilancia Aduanera si pudieran precisarnos los problemas reales que tienen y las posibles soluciones. Entonces, quien quiera tomar la palabra. Bueno, como decía el compañero, sobre el tema de los problemas que encontramos aquí en la zona del campo de Gibraltar, más concretamente en la zona de Marfil, es más que nada el tema de falta de recursos humanos y de recursos técnicos. Actualmente, las distintas unidades se encuentran muchas dispersas una de la otra. Otras se encuentran próximas, pero no tienen efectivos que fueran precisos. Entonces sucede que a lo mejor cuando haya algún aviso, ya sea por tema de narcotráfico, contrabando, inmigración, pues esa carencia de personal hace que a lo mejor la gente de una unidad se tenga que trasladar a cubrir la demarcación de la otra unidad que no tiene medio, con todo lo que ello repercute. En la zona de Campos de Gibraltar son muchos kilómetros de costa, algunos con mucho difícil acceso geográfico, y lo que lo mismo una embarcación es desplazarse de un punto a otro que una línea recta, a nosotros con los medios terrestres es tener que realizar una gran rodea con lo que ello conlleva, el tiempo para llegar al aviso, y luego mientras estás cubriendo el aviso aquí, tu demarcación la dejas sin nadie. Entonces viene a ser como el de vestir un santo para vestir a otro. En otra de las cosas que desde Jucil ya también reclamando además es a consecuencia de esta de falta de personal es la carga de trabajo, que tienes que hacer trabajo doble, penosidad y control que yo conllevo, aunque muchas veces dicen no, es que no hay gente suficiente, los catálogos están anticuados, no se actualizan en la misma proporción a lo mejor en la que ha crecido la población, los delitos que se cometían antes no son los de ahora, entonces todo ha ido evolucionando y todo tiene una consecuencia. Nosotros, luego aparte también,
los cometidos, que no son cometidos propios, a lo mejor fiscal se encarga solo de fiscal, sino que tiene que hacer su vida ciudadana. Y entonces es eso, es un cúmulo de trabajo que se va acumulando, acumulando, y hace que a lo mejor, pues que la situación está penosa. Luego también, cuando se convocan plazas para cubrir distintas unidades, la gente tampoco quiera venir. Precisamente por eso, porque por la penosidad y por el trabajo doble que hay, y por lo mejor también por la falta de medios. En primer lugar, agradecer a la Fundación de NAE la invitación de Vigilancia Aduanera a esta ponencia, a este observatorio. Coincido con el compañero de Jucil en que el problema del narcotráfico, en primer lugar, que no lo he dicho antes, somos el cuerpo armado de la agencia tributaria, por así decirlo de alguna manera. Nuestras competencias son el contrabando, en el cual el narcotráfico está incluido según la ley de contrabando. Entonces, no tenemos competencia en inmigración, pero reconozco que ambos problemas están relacionados. Las mismas redes de narcotraficantes, pues, ¿cómo decirlo? Una de sus áreas de negocio, por así decirlo, es también la inmigración. Embarcaciones que se usan para el tema del narcotráfico y demás, la usan también para llevar inmigrantes. El problema aquí, en el campo de Gibraltar, pues es bastante complejo. En lo que respecta a nuestra parte, pues esta asociación, la nuestra, nació para reclamar la zona de especial singularidad aquí en el campo de Gibraltar. Tenemos problemas como falta de arraigo de los funcionarios. En general, nadie quiere venir aquí porque va a cobrar lo mismo un funcionario de aquí que uno que esté en Castellón, en Santurce. Entonces, evidentemente, no hay la misma peligrosidad ni la misma carga de trabajo que tenemos aquí en otros sitios de España. Entonces, esa falta de arraigo con el tema que conllevaría una mejora de incentivos económicos, medios materiales y demás para luchar contra el narcotráfico y el contrabando. Además, no solo tenemos el problema de Marruecos, que está aquí a unos 14 kilómetros de costa, en el punto más cercano, sino que tenemos también Gibraltar, que está en, bueno, no voy a dar clases sobre el problema que tenemos aquí, simplemente en lo que nosotros respecta, tenemos el tema del contrabando de tabaco, que a la larga, al cabo del año, pues supone a la arca del Estado muchos millones de euros, además del blanqueo de capitales. A fin de cuentas, Gibraltar es un refugio fiscal lo que tenemos aquí. Y bueno, para no aburrir mucho más a los asistentes, bueno. A mí se me gustaría decir que nosotros, como grupo parlamentario Vox en el Congreso, yo me he reunido en alguna ocasión tanto con los funcionarios de aduana como también con los de prisiones, que también es otro cuerpo que está muy afectado, porque sabéis que al final esto es como, voy a decir, como una termita, ¿no? Como una carcoma que va pudriendo todo lo que toca, porque el narcotráfico al final, cuando ya se mete en prisión a uno de estos narcotraficantes, que la mayoría son reincidentes, van ocupando todas nuestras prisiones, ¿no? Y al final esa violencia también la vamos llevando y van terminando esa inseguridad también para los funcionarios de prisiones, como sabéis. Entonces nosotros desde el grupo parlamentario de Vox hemos registrado muchísimas iniciativas para favorecer tanto a los cuerpos de policía nacional, de guardia civil, a los funcionarios de prisiones, a los agentes de aduana, porque como bien tú decías, los agentes de aduana nacieron hace, creo que por los años, si no mal recuerdo, el 30, nuestro cuerpo, bueno, no sé, pero porque empezó con el contrabando de tabaco, y de ahí los agentes de aduana se dedicaban al tabaco, pero hoy en día ha cambiado mucho las circunstancias y entonces ya se dedican a combatir el narcotráfico en primera línea también. Pero claro, ellos, al depender de la agencia tributaria, pues es verdad que tienen
ciertas retribuciones inferiores y además no están declarados como profesión de riesgo también. Correcto. Entonces tienen esos hándicaps, ¿no? Por así decirlo, tanto los cuerpos de los agentes de aduana como los funcionarios de prisiones. Nosotros sí que hemos registrado ahí porque sabemos que vosotros sois los que estáis en primera línea y estoy enormemente agradecida por el trabajo que hacéis, porque yo sé que muchísimos de nosotros gaditanos, si no fuera por vosotros, pues las circunstancias serían otras muy diferentes, ¿no? Y bueno, no sé si queréis. Sí. Quisiera compartirte lo que dice el compañero punto con punto sobre referente al tema del arraigo. Aquí lo pone el campo de libertad, por el tema ese de la penosidad y todo demás. En nuestra asociación de JUCIC, lo que venimos pidiendo es eso, el reconocimiento como profesión de riesgo, la especial singularidad de la zona, y luego otra cosa que nos afecta a nosotros es el tema de la turnicidad. Nosotros no tenemos ahora mismo un turno concreto. Ahora, no sé si fue a principios de año o final del anterior, salió una orden general en la que ya parece que se van a regular los turnos. ¿Pero qué pasa? Que no hay efectivo suficiente entre la unidad, entonces dicho reglamento en general no se va a poder aplicar por igual. Es decir, hay algunas que a lo mejor el número de efectivos sí se va a poder aplicar, pero hay otras unidades que van a seguir sin turno concreto, con esa carga y con esa penosidad, y dando ese problema de riesgo de que la gente venga aquí destinada, haga el tiempo que necesitan y en cuanto puedan volver a pedir, se van a volver a ir de la zona. Y entonces lo que nosotros exigimos es eso, más efectivo, que se nos reconozca como profesión de riesgo y la especificidad, la singularidad de la zona con algún tipo de incentivo, que invite a que la gente que venga aquí destinada que se quede. Correcto, la profesión de riesgo también conllevaría, aparte de una mejora en la cuantía económica, el tema de la jubilación anticipada. Hay profesiones que, con todo el respeto, tienen concedida esa clasificación, que nosotros estamos en primera línea, no la tenemos. Entonces, pues eso, junto con la especial singularidad, eso pues mejoraría el tema de inmigración, narcotráfico. Otro de los problemas sería el paro, evidentemente, pues eso va. Dedicarse al narcotráfico siempre va a ser una opción para mucha gente, pero si podemos también fomentar que se invirtiera en la zona para hacer que la gente tuviera más opciones, ¿vale? Eso siempre va a existir, porque siempre ha existido el tema de contrabando de tabaco. Nosotros somos de los cuerpos más antiguos de España. Lo que pasa es que hemos ido cambiando a lo largo de la historia, hemos ido cambiando de nombre. Y ahora ya pues prácticamente no se nos conoce, tenemos más conocidos Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia de Dinara, como quiénes son, dependéis de tal cuerpo, no, somos agentes de autoridad, igual que Policía Nacional, Guardia Civil, recientemente también los funcionarios de prisiones, que hasta hace, no tengo el dato, pero hace un año no estaban considerados agentes de la autoridad. Dando una mini batallita, en el año 2014, hace 10 años, la Procuraduría General de la República de México invitó a tres personas para hablar de narcotráfico, drogadicción y crimen organizado. Es casi lo que estamos hablando, de hace 10 años. Uno se llamaba Joaquín Robles, que ahora es diputado de Vox. Lo digo para que se vea que hay profundidad en la cuestión, y que ya estaba vinculado a la Fundación de NAES. Otro se llamaba Gustavo Bueno Sánchez, que también es uno de los fundadores de la Fundación de NAES, para la redundancia, y otro, este señor que está aquí delante. ¿Por qué cuento esto? Aparte de la anécdota, que no va más allá, ¿no? Porque allí lo que se planteó, porque es ya una evidencia, es la existencia de narcozonas. Allí casi el adjetivo o la partícula narco ya se lo aplican a casi todo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre en el campo de Gibraltar? Pues que tenemos, por un lado, África, con esta afluencia, que es una industria, tengo que decirlo, que suena muy polémico, de carne humana casi, vamos a hablar en crudo, pues de tráfico de personas, vamos a decirlo como son, narcotráfico, pero además con el factor, yo creo que no es desestabilizador todavía, que supone la existencia de Gibraltar. Y digamos esa especie de yermo que se
ya no económico que haya en su entorno, relacionado también pues con el tráfico de tabaco, que quizás sea el más clásico, ¿no? Probablemente, ¿no? Quizás el de alcohol en su momento, ¿no? Y el surgimiento además de un montón de oficios que más o menos están aquí apuntando, bueno, oficios, formas de ganarse la vida, whistoneros, petaqueros, buscamanes, toda esa gente, claro, es una forma de ganarse el pan, ¿no? No nos olvidemos que hay que comer a diario. Entonces yo la pregunta que lanzo a los tres, y que cada uno lo aborde desde su ámbito, es, ¿se corre el riesgo de que el campo de Gibraltar sea una especie de narcocampo en el futuro? Bueno, ¿y qué medidas? En el futuro no, ya lo es. O ya, bueno, pues ya está respondiendo Blanca Armando. Yo creo en la ¿y medidas? Ya lo es, aparte que, desgraciadamente, lo que yo decía, que ya no solamente está haciendo el campo de Gibraltar, sino que lugares como, por ejemplo, la Costa del Sol, cada vez salen más en las noticias por esto. Y, por ejemplo, yo que soy de la Sierra Gaditana, en la Sierra Gaditana, no sé si alguno de vosotros conocéis que ya se está cultivando hachís en la sierra porque y se busca ciertas gasolineras estratégicas donde se llena de compostaje, de combustible las garrafas, que luego son las que abastecen a las narcolanchas. O sea, que al final esto es una red, porque en la provincia de Cádiz, yo siempre lo voy a decir, es un tablero de juego perfecto para el narcotráfico y para la inmigración, porque donde no hay como vivir, se sobrevive. Y si te lo ponen fácil con el narcotráfico, ¿no? Esa forma de vida, pues claro, es fácil sobrevivir así. Lo difícil que es, parece ser que es difícil que un gobierno apueste por una determinada zona para erradicar aquello que está haciendo que se pudra la economía en esa zona y que invierta en pues infraestructuras, que invierta en industria para que la gente que vive en esa zona deje de estar anclada a una forma de vida que viene de generaciones y que las generaciones venideras lo que han visto y lo que han mamado es dedicarse a sobrevivir al narcotráfico, dedicarse a ello. Entonces, es fundamental que se apueste por la infraestructura y por la reindustrialización otra vez de la provincia. Y no se erradica solamente con eso, sino que es que hay que valorar a nuestro fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y a todos los funcionarios que de una manera directa o indirecta estén relacionados con la inmigración y con el narcotráfico para que se pueda erradicar. Y también reitero que hay que concienciar a la sociedad, es decir, a través de la educación también es muy importante decir qué es lo que conlleva que tu familia se dedique a eso, que tus hijos vivan en ese entorno, cómo se degradan los servicios públicos, además, por tener localidades llenas de inmigración ilegal y además masiva, cómo se va degradando el sistema educativo, cómo se degrada, pues ya lo vais viviendo vosotros, ¿no? El acudir al médico y que esto es café para todos y luego al final el que está viviendo aquí, pues lo sufre. Entonces, es difícil erradicarlo porque la zona del campo de Gibraltar lleva muchos años, muchas décadas, donde esto se ha ido extendiendo, donde distintos gobiernos, yo hablo en mi persona, tanto del Partido Popular ni del Partido Socialista, han conseguido ni siquiera mantener, que lo hablábamos antes con algunos compañeros, no han conseguido ni siquiera mantener las infraestructuras y la industria que se generó en un momento determinado, allá por los años 60, no han sabido ni siquiera mantener la regadía, no han generado nada nuevo, con lo cual condenan a todos los gaditanos, en este caso al campo de Gibraltar, a sobrevivir de esta triste manera que luego vamos viendo que no solamente afecta a los ciudadanos de a pie, sino también a funcionarios como vosotros que jugáis la vida. Lo que sí quisiera comentar respecto a que si esto se va a convertir en una narcozona, lo que sí puedo hacer constar y lo que nosotros estamos viendo y que se está dando más de lo habitual es la violencia con la cual nos reciben a la hora de una intervención. Somos recibidos con armas de guerra, fuego cruzado, y todo eso pues es como comentaba, se están partiendo los carteles de Cali, de Colombia, de México, porque antes se habían aparecido y vos te respetaban y salían corriendo, pero ahora es que te reciben a tiros directamente. Y no le importa nada, o te coge y te pasan con el coche por encima, te intenta llevar por delante, y eso es lo que ve. Por lo menos en ese aspecto sí que se está convirtiendo. Sí, tiene razón, compañeros míos con los que trabajo día a día han sufrido agresiones como hace casi 2 años, no sé si recordaréis,
nuestra embarcación tuvo un problema mecánico de fallo del motor, se vio obligada a arribar en Gibraltar y allí fueron recibidos por los contrabandistas de tabaco, fueron recibidos a pedradas. Podían haber perdido la vida perfectamente. Hasta hace poco, uno de los dos compañeros estuvo recientemente de baja, han sufrido varias operaciones y demás. Gracias a Dios se está recuperando, pero ya digo que esto ha sido azar, ha sido por suerte. Igualmente que al final pudieron salir medio airosos, podrían no haber salido. Y estamos hablando de contrabando de tabaco. Imaginar el tema de drogas. El tema más grave que fue el último, lo que ha ocurrido en Barbate, que le pasaron a los compañeros 6 veces por encima. Ahora la última noticia del otro día es que por fin a uno de ellos se le ha podido detener, pero hay otros 3 identificados que están en Marruecos, que esos aún siguen allí y no se sabe si. A mí no se me olvida tampoco a Fermín Cabeza, ¿eh? Todavía lo tengo yo en mi mente, que sabéis que otro compañero vuestro que fue arrollado. Sí, el compañero de tráfico, sí. Y que todavía su asesino pues anda por ahí suelto, ¿no? Vamos a intentar seguir dinamizando el debate. Hay que decir que, a diferencia de lo que ocurrió en aquellos encuentros mexicanos, aquí no había una tanqueta en la puerta como había en aquellos debates. Afortunadamente la cosa no está tan mal. Pero yo quería hacer una pregunta. ¿Creéis, porque esto, yo he dicho, si esto puede ser una narcozona y parece ser que estáis ya casi en el SIN o en el SIN instalados, entonces, claro, a mí me suscita una pregunta. ¿Creéis que mediáticamente se informa suficiente? Aparte de que no estén las medidas tomadas, ¿no se realimenta con cierto oscurantismo? Es decir, que salvo cuando pasa un drama como el asesinato de estos compañeros, ¿se informa poco de la realidad que se está viviendo en el campo de Gibraltar? Pregunto. ¿Qué opináis? Tomo yo la palabra. Bueno, el tema del desgraciado suceso de Barbate. En esta época digital que vivimos, en que todo el mundo tiene un teléfono y demás, pues fue una cosa que no se pudo ocultar, porque lo grabó todo el mundo. Desde el día a día de nuestras operaciones, lo que demás hacemos y demás, de lo que luego sale publicado en prensa, es un pequeño porcentaje. Yo creo que además es que si no hubiera habido imágenes de ese momento tan, tan desagradable y tan oscuro, yo creo que si no hubiera habido gente grabada en ese momento, yo creo que no se hubiera hecho eco España entera. Yo creo que muchas de las veces habéis sufrido, bueno, muchos compañeros vuestros, mutilaciones además por atropello o por disparos y demás, y no sale nada en las noticias, ¿no? Pero yo creo que en este caso de David Miguel Ángel, es verdad que al haber gente grabando desde la otra punta, el haberlo compartido en las redes hizo que la gente fuese consciente realmente de lo que vosotros vivís en el día a día. Así que sí que es verdad que si no hubiese sido por las redes sociales no se hubiera hecho eco, yo creo, ¿no? Nadie. Yo pienso igual que si hoy día se tiene más conocimiento de los hechos, es por el tema de las redes sociales. Si no, lo que dice, pasaría mucho de desapercibido. Y luego, por ejemplo, nosotros desde nuestra asociación pretendemos eso, que a través de las redes sociales dar voz y luz a todo lo que ocurre. Luego ya lo demás escapa de nuestras posibilidades de nuestros medios. Nosotros intentamos dar luz a todo lo que pasa. Sí, porque a fin de cuentas, estos sucesos están en boga durante un tiempo, una semana, un mes, y al final, de cara al público en general, se acaba olvidando. Es un hecho, ¿vale? Hay más temas de actualidad, no tiene por qué ser por lo que estamos aquí reunidos hoy. Temas de política, si, de deporte, evidentemente si hay un mundial por medio, no, nadie se va a acordar de lo que pasó en Barbate hace 4 o 5 meses. Entonces, está como UCIL, la asociación nuestra, intentamos poner en voz
poco e ir recordando, entre comillas, todo lo que vivimos aquí diariamente, que para el público en general suele pasar desapercibido. ¿Os sentís suficientemente respaldados desde el ministerio que os acoge? Voy a abrir yo el melón. Nosotros, como he mencionado antiguamente, pertenecemos al Ministerio de Hacienda y puede que... Estaba yo pensando en otro ministerio, pero bueno. Puede que nuestros intereses, perdón, no es que vayan siempre de la mano con los del ministerio. Nos voy a sacar de una burla y voy a abrir otro menos. Venga, abre otro. Porque la inmigración no solamente trae narcotráfico, sino que trae un Islam muy radical. Y yo desde aquí, pues sabéis que Ana María, la esposa del sacristán que fue asesinado en la Argentina, murió hace unos días. Esa es otra inseguridad que nos trae la inmigración y que a la que vosotros también os enfrentáis, que es un Islam muy radical y que hace que, bueno, el que tenga una religión diferente y por lo tanto otro modo de vida, de pensar y de sentir diferente, pues hace que se siente inseguro en su propia calle, ¿no? Y yo no sé si también vosotros, sobre todo tú quizás más, te enfrentas a lo mejor en tu día a día a ese islamismo tan radical y alguna vez te has sentido a lo mejor agredido o has tenido oportunidades para que te... Yo, por la función que desempeño donde estoy destinado, no me veo en esa situación. Otro compañero que esté mejor en su ciudadanía, si se pueden dar con el caso. Como pasó, no sé, fue, bueno, lo que se ve en las noticias, ¿no? Con machetes, que te reciben con el machete en la mano. Pero como no me he cometido, yo no he tenido ese momento de tratar con el compañero de su ciudadanía, sí. Nosotros, como he comentado antes, nuestras competencias son el contrabando. Y entonces, bueno, es verdad que el mayor productor de hachís del mundo es Marruecos. Y allí no existe, como podemos decir aquí, católicos no practicantes, no existen musulmanes no practicantes. Entonces, la relación, aunque esto sale de mis competencias, pero es obvia. Yo podría puntualizar sobre las noticias que se han dado respecto a ese islamismo y yihadismo y tal, con los distintos operativos que se han dado aquí en Algeciras, en el campo de Gibraltar, con el número de detenidos canarios referentes al tema ese. Que esa prueba más evidente que esa, no hay otra. Sí, la cantidad de ese, en esta zona, en Cataluña. Pero lo que sea Algeciras, por lo que sea, es decir, es un número elevado también de casos. Yo, es que me están diciendo que me pegué, que nos vamos a hacer una foto y lo cabemos, porque no tengo nada más. No. Que no me voy a pegar, no vale. Yo sí te quería preguntar, informalmente de aduana, si alguna vez habéis encontrado armas de ese calibre, porque yo no sé, pero yo por las noticias no y por las imágenes muchas veces veo que esas armas no son muy comerciales o como muy, no sé, no están en los comercios normales. Digo yo, ¿de dónde vienen ese tipo de armas? ¿Habéis encontrado alguna vez ese tipo de armas blancas con las que ellos agreden? Y de fuego, ¿no? También, lo que pasa cuando ellos ya se ven acorralados, que los vamos a coger, todo lo que los pueda comprometer va al agua. Yo soy de aduana, además pertenezco al servicio marítimo, entonces es raro de que pare, a no ser que tenga algún problema mecánico y demás, pero todo lo que los pueda comprometer,
lo tiran al agua y ellos se escudan en que esas armas son para otras bandas, otras organizaciones, para defenderse, pero ¿quién nos dice que el día de mañana no nos van a agredir a nosotros también? En Semana Santa, ahí están las imágenes, semirrígida, conocida como narcolancha, refugiándose del temporal, a escasos kilómetros de la playa, a plena luz del día, a vista de todo el mundo, porque antiguamente, bueno, operaban bajo con nocturnidad. Entonces, como he dicho antes, para el gran público, lo que no se ve no existe. Pero ya hemos llegado ya a un punto que, a vista de cualquiera, eso es una sensación de impunidad, por así decirlo, que la verdad es que nos da mucha rabia. Pues también necesitaríamos, aparte de las mejoras que hemos pedido, tema de especie singularidad, profesión de riesgo, sería una revisión en tema de justicia, endurecimiento de las penas. Como he dicho, es un problema complejo. Pero el tema de las armas, que tú me has preguntado, al final me he ido por la rama un poco. Sí, Que sí. Y porque, a ver, una pregunta, voy a sumar. En Liga del Diablo, ese plan integral que nos vende el ministro Grande Marlaska, que ya vamos por el cuarto plan, ¿de qué manera os ha beneficiado, si es que os ha beneficiado? Imagino que sí, ¿no? Porque vende un determinado presupuesto para vosotros, ¿os ha beneficiado de alguna forma? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto alguna diferencia en eso? Es que nosotros, por depender del Ministerio de Hacienda, orgánicamente no estamos acogidos. En nuestro caso, pues a lo mejor en medios técnicos, vehículos, hemos aumentado la flota de vehículos. En Alto estamos haciendo la pistola de San Ramón, que no han llegado todavía. Y chalecos, pues sí, los chalecos antes había que compartir y la verdad que ya. Por lo menos tenemos cada uno el propio y no tenemos que estar chaleco caliente de que uno termina el servicio y se lo cambie, pero en algunas cosas sí se va avanzando. Sí. Yo no sé si tenéis algo más que exponer. Si no es así, creo que podríamos abrir un turno de palabras, de preguntas, rogando por supuesto concisión. Los expertos están en la mesa y pues habría que matizar, preguntar. Entonces, si alguien se anima. Y sí, yo quería hacer referencia a una variable que no habéis tocado y entiendo que es bastante importante, y es que, bajo mi punto de vista, hacemos frontera con un narcoestado como es Marruecos, y quería preguntarle a los dos representantes si notáis que las autoridades marroquíes colaboran en la erradicación del problema o lo fomentan. No lo suficiente. Por lo menos, a nuestro modo de pensar, no lo suficiente, porque desde febrero que pasó lo de Barbate y tener conocimiento de quién había sido autor, hasta ahora que ha sido detenido, calcula el tiempo que ha pasado. No, por lo menos colaboración. Que yo sepa, dentro de mi ámbito no la hay. Que haya luego a temas de más alta esfera y demás, y ya no te sé decir, pero en principio no hay una colaboración, un acuerdo entre Fuerza y Cuerpo de Seguridad de España con Marruecos, no. Bueno, porque aquí lo requiere el señor. A ver, Blanca ha hablado del plan que tiene Meloni sobre llevar dinero, invertir dinero en las zonas donde se produce la salida de esta inmigración ilegal, ¿no? Todos sabemos que Marruecos no ha estado chantajeando a lo largo de toda su historia contra más débil el Estado español. Aprovecha la debilidad de nuestro Estado para, pues, chantajear. Ahora no está chantajeando precisamente con la inmigración ilegal, ¿no? Antes fue con contrabando, ahora es precisamente con la... El gobierno de Sánchez, bueno, los distintos gobiernos, no el de Sánchez, los distintos gobiernos que se han sucedido en España han mandado ingentes cantidades de dinero, sobre todo para esa policía, esa gendarmería que
adoptar en la zona de Marruecos, para dotarla económicamente de medios suficientes para impedir ese flujo de inmigración ilegal. Yo creo que no es la manera a día de hoy de actuar contra ese, ahora no lo explicará él, que lo sabe muy bien, pero no creo que sea ese tratamiento que Meloni está haciendo para impedir esa inmigración, no creo que sea el acertado, porque ya se está haciendo desde España desde hace muchos años y no tiene ningún resultado. ¿Qué digo? ¿Cuál es el, aparte de lo que ya venimos diciendo desde Vox, que son muchas medidas para acabar con la inmigración ilegal, desde los profesionales, los que están ahí en primera fila, qué es lo que proponen? Difícil respuesta. Vaya. Difícil respuesta porque nosotros, como realmente se puede decir, nosotros somos unos mandados y cumplimos órdenes. No podemos hacer más de lo que realmente humanos podemos. Estamos a disposición de lo que digamos de arriba. El problema es complejo. Nosotros estamos en primera línea y bueno, podemos proponer cosas dentro de nuestro ámbito. Pero luego ya hay temas de alta política, como digo yo, que eso es capaz de ahí ni pinchamos. Pero pues ya que no tenemos nada que... No, pero fíjate que le están dando a los gendarmes el mismo dinero que a vosotros os niegan para hacer vuestro trabajo. A eso no, me refería también. No, si nosotros desde la asociación, cuando exigimos, pedimos algún tipo de ayuda y nos dicen que no, nosotros nos planteamos esa duda, como para unas cosas sí y para otras cosas no. A partir de ella nosotros planteamos la cuestión. Pero ya como desde compañero eso ya escapa a nosotros. Es porque para unas cosas sí y para otras cosas no. Eso ya no depende. Pero bueno, lo importante es que lo ven Benito. Se dan cuenta. Preguntar a vosotros que estáis en el día a día, en la guerra continua. Dentro del marco que veis, con el que trabajáis, venís trabajando desde hace muchos años desde la Unión Europea, desde la política que se está implantando desde el gobierno de la nación, y con los fondos, que al final es lo que necesitáis para combatir cualquier cosa, con los fondos con los que contáis, ¿cuáles son las expectativas que tenéis a corto plazo? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que pensáis que va a pasar en los próximos años con respecto al narcotráfico? ¿Esto va a crecer, va a disminuir? ¿Se va a volver algo insoportable, incontestable? ¿Cuál es vuestro vaticinio a corto plazo sobre el narcotráfico? Pues también es difícil de responder, pero si no se le pone freno, la cosa puede ir a más. Ahora mismo se está viendo, antiguamente, pues por proximidad, todo lo que es narcotráfico y demás se daba aquí. En cuanto se han puesto en marcha planes integrales de seguridad, pues el problema se ha ido derivando a otros sitios aquí del litoral andaluz. Ahora mismo el río Guadalquivir es una autopista de narcolancha. Y son muchos kilómetros de río, de millas lo que tiene, y eso es muy difícil de controlar. Ahora, también en Almería, bueno, han salido imágenes de ayer de una narcolancha que arribó a la playa de Nerja y soltó allí un montón de inmigrantes. Entonces, ¿qué puede suceder? Que tal y como están ahora mismo las cosas, que se abra el problema. Ya no es solo estar aquí localizado, sino que se está abriendo otros puntos del litoral. La estructura de esas organizaciones, la verdad es que es bastante compleja. Los que están en primera línea, y luego aparte tienen una logística detrás, son organizaciones que son semiautónomas. Entonces, de manera que si cae una, la otra pueda seguir operando. Y la verdad es que nosotros ahora mismo, con los medios que tenemos, que sí, se están implantando mejoras y demás, pero aún no llegamos al nivel de especialización que tienen ellos, porque ellos van mejorando exponencialmente y nosotros no vamos a esa velocidad, tal y como están ahora mismo las cosas.
Como dice el compañero, esa lucha tiene que ser uniforme, si no da lugar a que el problema se traslada a otras zonas. Entonces tiene que ser uniforme para poder controlar todo y que eso no se propague. Si no, ahora están aquí, mañana están allí. Sí, bueno, yo quería plantear una pregunta a los representantes tanto de vigilancia aduanera como de CIP. Yo soy de Ceuta, vivo en primera persona el problema de la inmigración ilegal y el problema del narcotráfico. Y el representante de vigilancia aduanera ha comentado que pertenece al servicio marítimo. Y bueno, imagino que manejáis los informes de Guardia Civil del Mar o de GEAS. En este sentido, nosotros vemos como desde el litoral del norte de Marruecos, incluso de alguna zona de Ceuta, salen esas narcolanchas. Salen esas narcolanchas y también visualizamos la presencia de las patrulleras de la Marina Real marroquí. O sea, se producen salidas de narcolanchas desde el litoral marroquí, algunas de algunas zonas incluso colindantes con la frontera o el perímetro fronterizo entre Ceuta y el Reino de Marruecos, y se ve perfectamente cómo esa zona está controlada por patrulleras de la Marina Real marroquí que hacen la vista gorda cuando salen esas narcolanchas a las que después os tenéis que enfrentar en las zonas de la bahía de Algeciras o en las zonas ya incluso de aguas internacionales del estrecho de Gibraltar. Y mi pregunta es la siguiente: ¿tenéis informe? En este caso concreto, si se ha producido una situación en la que haya participado, de haberse tenido algún tipo de encuentro o encontronazo con estas patrulleras de la Marina Real marroquí, que tenemos constancia que en muchas ocasiones se dedican a escoltar a estas narcolanchas, incluso hacia aguas españolas. Esa sería mi pregunta. Si hay constancias por informes que hayan podido llegar tanto a CIVIL, o Guardia Civil, como al Servicio de Vigilancia Aduanera, de encuentros con la Marina Real marroquí en esa protección, velada protección que hacen a estas narcolanchas. Esa sería mi pregunta. Gracias. Al menos que me conste a mí, desde el Servicio Marítimo de aquí de Algeciras no me han comentado nada al respecto. Yo, por mi parte, en noticias de prensa sí he visto eso que usted comenta, del tema de que una patrullera marroquí o se ha interpuesto entre la patrulla nuestra o, como dice, ha hecho la vista gorda. Pero yo he sido más directamente a través de las noticias de la prensa. Más que nada, que tampoco esos datos tampoco es que no lo manejo yo, otro compañero. Lo que sí puedo decir es que al tema del marítimo, que tenemos el mismo problema. Pocas embarcaciones, obsoletas o con averías. Por ahí tenemos un turno, una petición de... Sí, ¿qué tal? Enlazando con la pregunta del compañero de Ceuta... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Enlazando con la pregunta del compañero de Ceuta, hablando de la Armada marroquí, es una pregunta que le molesta mucho a los periodistas y a algunos colegas de la Armada Española. ¿Es tan difícil que la Armada Española pueda intervenir, colabora con ustedes continuamente? Es muy exagerado pedir que la Armada Española ayude a la Guardia Civil, a la aduana. Es tan complicado, es tan, no sé, tan raro hacer esa pregunta. ¿La Armada Española tiene alguna forma que le ofenda o alguien le ofenda? Que el otro día fue la pregunta que le hizo a la compañera Pepa Millán, capitán de la de fragata, se siente ofendido porque alguna vez tenga que intervenir y pueda ayudar en el estrecho de Gibraltar, la Armada Española podría estar presente. Muchas gracias. A mí me consta de que esa solicitud se ha hecho, pero el tema es que a quién compete el autorizar que ellos intervengan. Lo que sí puedo decir que en otras situaciones el servicio marítimo nuestro se ha recibido muchas veces apoyo por parte de la Armada Española y nosotros hemos servido de apoyo de ellos, sobre todo con el tema de inmigración, que han visto alguna patera o algo y se han estado haciendo ellos cargo hasta que hemos llegado nosotros. Pero el tema de quién decide, ahí es difícil, no sabía yo. O sea, acaba de decir usted que ellos han He podido leer por la prensa de que esa inquietud se ha transmitido, el por qué no se solicita el apoyo a la Armada.
Pero eso es como con el tema anterior, que a nosotros es ya cosa que le escapa. Lo que sí puedo decir es eso, que ha habido en ocasiones en que ellos no han ayudado a nosotros y nosotros hemos ayudado a ellos. Sobre todo con el tema de pateras. En recogerlo, ¿no? En rechazarlo. No, en recogerlo. Luego, si puedes recogerlo, también puedes rechazarlo, ¿no? ¿No? Nosotros mismos somos embarcaciones auxiliares de la Armada, no es nuestro barco. Es cierto que de vez en cuando pues, colaboramos juntos y demás. El motivo por el cual no se hace más a menudo o con más intensidad, como hemos hablado antes, que eso ya son cosas que escapan de nuestra competencia. De vez en cuando si hay colaboraciones, porque a fin de cuentas nuestros barcos, incluso tema de munición y demás, dependemos de ellos. Pero ya el motivo ya no lo sé decir. Por ahí había otra palabra pedida, creo. ¿No? Pues aquí. Buenas. Mira, yo también vengo de Ceuta y allí la experiencia es 20 kilómetros cuadrados, que es el inicio de muchos de los pasos de droga y de tráfico de seres humanos. Y allí en 20 kilómetros cuadrados tenemos una ratio policial pues, de las mejores de Europa. O sea, no faltan ni medios ni falta personal, falta organización. En Ceuta ya tenemos lo que se llama una no-go zone, zonas que para entrar, ante una llamada a la policía, pues se necesita establecer un dispositivo policial, lo cual demuestra que no tenemos, vuelvo a repetir, tenemos medios humanos y materiales suficientes, pero una malísima distribución. Yo os quería preguntar sobre todo a ti el tema de Locón Sur, porque al final creo que eran 100 investigadores, que tengo entendido que hicieron un buen papel, y lo que comentabas también de que es necesario equiparar todo este trabajo en todas las provincias españolas. Vengo a decir que esto lo que está indicando es una inacción del gobierno, que muchas veces no es por falta de medios humanos ni materiales, sino una falta de política que ya se demostró tanto por Ocon Sur, que funcionó, como en Ceuta en la Operación Plomo 2022, esta zona Nuevo Zón se pacificó. De esta zona sale, la mayoría se planifica y se organizan la mayoría de los pases de drogas y de tráfico de seres humanos hacia el campo de Gibraltar. Vengo a decir, por cierto, mucha gente que se ha dedicado al tema de la droga en Ceuta ahora se está pasando al tráfico de seres humanos porque, claro, la pena es menos y como la hora libre. Quería preguntar esto, sobre todo, es el tema de Consur, si con una buena planificación, además, pues, desde luego, con mayores medios humanos y materiales, se mejoraría. Y, perdón, y el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia. Tengo entendido también que lo que es la monitorización de la llegada de embarcaciones, más o menos, sí que está controlado, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos acceso tampoco al SIVE. De Algeciras a Jucir siempre me ha dado el gran grupo que fue Ocon Sur y hemos transmitido también esa inquietud suya de el por qué su disolución. Nos han dicho de que no se ha disuelto, que los componentes se han repartido en otras unidades, pero un poco más. Y sobre su efectividad queda más evidente, los miles de detenidos, toneladas y toneladas de drogas, la cantidad de dinero, propiedad intervenida, chapó por ello. Habrá que aplicarlo otra vez, pero eso es algo que también vuelve a escapar a nuestro. Los resultados están ahí, son evidentes. Melilla también tiene voz. Sí, vengo de Melilla y yo quisiera preguntar una pregunta, digamos, en reflexión también un poco, ¿no? Porque me ha dado la impresión, después de esta mesa redonda, de que queda claro que las actividades del contrabando y del tráfico de personas son actividades que tienen una cierta sinergia y conexión entre ellas y demás. Pero yo creo que deberíamos quizá ver ejemplos, no solo de aquí, sino un poco más allá, en Europa,
y ver que a lo mejor en realidad es la misma acción manejada además desde el mismo país y con una intención muy clara. Estoy hablando de la mocromafia que está acabando con puertos, incluso más grandes que Algeciras, que es un grandísimo puerto. Estoy hablando de Rotterdam, estoy hablando de un país entero como Holanda, puesto en jaque por la mocromafia. País como Suecia, que la mocromafia también está adueñándose de todo. Es decir, cuidado que con estas redes que ya había instaladas aquí, a lo mejor estamos cambiando la red y muchos de los inmigrantes que vienen salidos de las cárceles de Marruecos, que los están liberando y trayéndolos para acá, son en realidad fuerza de trabajo que viene reclutada para integrarse en la mocromafia. Cuidado que aquí puede estar habiendo un cambio en el modelo, no simplemente un cambio en los tipos de negocio de los narcotraficantes y de los traficantes de personas ya establecidos, y un modelo de nuevo mocro viene de Marruecos, ¿eh? Es decir, la mafia marroquí, le llaman mocromafia por la mafia marroquí. En Holanda está infestado el país, lo mismo en Suecia, y yo me temo que en España estemos peor de lo que parece. Quisiera decir algo también, cuando Iván le hiciste la pregunta, ¿les parece que el ministerio les apoya? Yo también estoy en un ministerio, pero me voy a arriesgar, ya me he arriesgado más veces, ya han querido quitarme de mi puesto también. Yo soy de Melilla, no sé si usted de Vigilancia Aduanera conocía a un señor que se llamaba Carlos Esquempi. No lo conocí personalmente. Bueno, pues este señor murió en acto de servicio en una lancha neumática intentando abordar un barco mucho más grande, pues murió en acto de servicio porque los medios de los que disponían eran sencillamente pésimos. De la Guardia Civil, Policía Nacional, todos vimos las imágenes famosas de aquí, donde las embarcaciones de las que disponía la Guardia Civil eran pésimas. Es decir, los medios de los que disponen, digámoslo sin ningún miedo, y si no que nos echen, son unos medios pésimos, mucho peor de lo que necesitamos. Bueno, perdón por la intervención un poco larga. La pregunta que me va a hacer, ¿por qué está llegando? Un segundo, si hay respuesta, hay un comentario. Yo pregunto porque tengo que preguntar, creo que es obligado que ir pues en búsqueda de aclarar el asunto el máximo posible. No es mi intención meter en un jaleo a nadie, no me puedo contener tampoco, lo siento. ¿No? Preguntaba que es ilegal las narcolanchas en España, ¿no? Comprarlas. ¿Narcolanchas? Micrófono. No, aparte, ¿estás escuchando? No, soy yo. Las narcolanchas están aquí prohibidas, compradas. Todo eso. ¿Y su fabricación? Dicen que sí. Se explota porque no entra también en azúcar. Como este hombre, tanto de banda. Que yo no entiendo. Porque es una norma, es una normativa de aquí de España, propia de este país. En otros países no es ilegal. ¿Qué? Entonces ahí tiene que ver. Pero tenemos el Parlamento Europeo. Su posesión y su fabricación aquí de España. Y motores de cierta cilindrada. Porque tú sabes, cuando tú eres Guardia Civil, ¿no? Tú sabes que están entrando en el Foro Guadalquivir. A Portugal no hay nada. A distancia. Están con otros sitios, ya están los que es este hombre. Ya esta gente va más adelantada, más los presupuestos del Estado. Que han sido funcionarios de justicia. De los o sea, los presupuestos del Estado están unidos. Traficante, siempre va más. Y la tecnología tiene más, siempre. Que un niño. Ese dinero lo blanquea rapidísimo. Además, tenemos aquí la gran piedra que se blanquea muy bien. Lo sabemos por vivir, creo que el que está trabajando en este tema. El que la ha jubilado, pero no sé. Ahí se blanquea tela. Y lo mismo le da Marruecos. O sea, que estamos en un punto que es fatal. Fatal porque este hombre está entrando gente. Dice que son niños y niños tienen nada. En la militar, se nota que están preparados, aparte que están saliendo de las cárceles. Y esto es lo que está pasando en España. En España está claro lo que está pasando. Que la barriada, que un tío, una navaja, que no, ¿por qué? Y los socialistas están preocupados. Es normal, es su cultura. No, es una cultura que no se tiene nada. Cuando muere, porque es su cultura, no es cultura, no. Una violación. Porque cambia las palabras. Cambia la palabra, y es lo que es. La ley está mal hecha. Los ciudadanos funcionan la justicia perfectamente, que ya lo saben. Yo te lo digo, el colapso que hay en Guadalquivir.
por lo otro, que los fiscales están viendo conformidad a lo que se hace para quitar los pesos de pie. Porque la ley primero tiene que ser más ágil, entonces no sería ley, que no sería ley. Y eso que está pasando, están viendo que, claro, que comete un delito, y él se lo muere. Además, el hotel que tiene, ahí en Botafuego, es una maravilla. Y tuvieron una carta cuando tienen en Marruecos, verán todos los pensamientos. Porque no hay, no hay. No hay. Es que aquí estamos viendo que el delito es profesor. Y lo contrario. Un delito, pues, ¿qué está pasando en España? Claro, lo pasa en Marruecos, pues, gente, primo, te va a cagar porque es con la maravilla. Y va a pagar, cobra, disculpame, si me dices, adentro, y te lo pasa todo el año. Eso es política. La política de la política. ¿Qué va a ser lo que ha pasado con el SAR? ¿Te he escuchado comentar? ¿Qué ha pasado en el SAR? ¿Qué tenía el rey de Marruecos? Que al presidente de no tiene. Me quiero hablar porque el señor no tiene que. Bueno, vamos a intentar ser más, más sintéticos. Eso es una reflexión, no sé si. Pero esto ni pregunta la. Claro, lo que le puedo comentar es el tema de las narcolanchas, es eso. Es una ley que se aplica aquí en España. Y que en Portugal no y en Francia no. ¿Y entonces de dónde se va a traer las embarcaciones? ¿De dónde está permitido? No. ¿Que se debería prohibir a nivel europeo? Es algo que es cosa de política, no. La Guardia Civil ahí no puede hacer nada. Las leyes nacen según las necesidades de cada país. Esto, el tema de la narcolancha es una ley de aquí española, nacional. ¿Por qué no se hace en Portugal? Pues lo mismo no consideran grave el problema allí como para prohibirlo. Y en el resto de Europa, pues quizá menos. Pues eso habría que preguntarle a ellos. ¿Más? Y algo que no hemos tocado es el impacto económico que llegan a tener estas líneas de blanqueo que hablaba a través de que lo que hacían era blanquear toda la economía que venía a través del narcotráfico y de este tráfico de personas. Y lo que realmente me interesaba es saber el impacto que llega a tener el campo de Gibraltar, estas líneas de blanqueo que pueden empeorar el sistema empresarial del empresariado de aquí, del campo de Gibraltar, además de si sirve. Esa línea de blanqueo sirve para llegar a esos narcotraficantes por los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Es una buena pregunta. Como he comentado antes, el problema es complejo y es que está todo relacionado. Tanto el tema de blanqueo, narcotráfico, tráfico de personas, al final tenemos ahí un refugio fiscal como es Gibraltar, que lo tenemos aquí a tiro de piedra, entonces solamente por proximidad, pues los que quieran blanquear el dinero obtenido ilegalmente, pues lo tienen aquí fácil, la verdad, al final todo está relacionado. Problema es muy. No es fácil. Nosotros proponemos dentro de nuestro ámbito soluciones, ¿cómo lo podríamos decir? A más bajo nivel, ¿sabes? Pero es muy complejo y necesita mucha voluntad política. Hay que empezar por la base, cortando desde abajo para arriba. Es muy complejo. Tenéis que tener apoyo, que no hace falta. El mayor problema que tenemos es el gobierno que tenemos, que nos permite todo. Con este sutil comentario final vamos a cerrar esta mesa y en 10 minutitos empezamos la siguiente, así que no se me dispersen mucho. Thank you.
Con la sangre,
yo le digo que Y nos votan muy pasivos. No todos, porque hay muchos que son de la familia, pero todos pasivos.
Gracias.
Thank you.
Se escucha perfecto. Tomen asiento. Bueno, vamos tomando asiento, por favor. Bien, vamos a empezar con esta segunda mesa de este observatorio, después de esta interesantísima primera mesa en la que se ha abordado el problema relacionado con el ámbito directamente de la seguridad, con esas políticas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, contra la inmigración ilegal, desde la perspectiva de aquellos que están luchando contra esta lacra en primera línea, bien sean de Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que padecen en primera línea la lacra del narcotráfico y de la inmigración ilegal en una zona especialmente afectada como es la del campo de Gibraltar. En esta segunda mesa vamos a abordar evidentemente la problemática relacionada con esta lacra, pero desde otra perspectiva, no directamente relacionada con aquellos que luchan en primera línea contra este problema, sino con el entorno social que rodea, ¿no?, también la labor que hacen nuestros responsables policiales, Guardia Civil, colectivo de funcionarios de prisiones, colectivo de vigilancia aduanera y todos los que contribuyen a hacer más segura nuestras vidas. Hay que tener en cuenta que esta situación, esta lacra, afecta directamente a la sociedad, a la familia de nuestros policías, a la familia de nuestros guardias civiles, a la familia de nuestros funcionarios de prisiones, de vigilancia aduanera, afecta a nuestro desarrollo económico, afecta a nuestro desarrollo social y tiene una especial incidencia donde, por desgracia, se produce estos fenómenos delictivos. Entonces, vamos a trabajar en esta segunda mesa, vamos a poner de relieve la situación que se vive desde esta perspectiva y para ello contamos con personas que conocen y que trabajan desde el ámbito político por dar soluciones a estos problemas y por atender también las demandas de estos colectivos sociales y familiares que tanto padecen la problemática de la inmigración ilegal y del narcotráfico. Para ello tenemos hoy aquí en esta mesa, esta segunda mesa, a nuestra diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda. También tenemos a Carolina María Freire, que es la secretaria de la Asociación Familiares de la Guardia Civil Nuestro Corazón por Bandera, y también tenemos al portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, que de diferentes posiciones políticas, sociales, familiares, van a tratar, como digo, la cuestión relacionada con el tema que hoy desarrollamos en este observatorio. No quiero extenderme mucho más en mi participación. Yo voy a actuar como moderador, lanzaré algunas cuestiones en función de cómo se vaya desarrollando el debate en la mesa, y sin más le paso la palabra a Patricia Rueda para que nos dé su opinión sobre esa situación que se vive en el ámbito social, familiar, que afecta, como digo, a una zona tan crítica y tan afectada como el campo de Gibraltar. ¿Qué posición desde el ámbito político, qué podemos hacer los políticos para mejorar la vida de esas personas que padecen directamente la lacra del narcotráfico y de la inmigración ilegal? En primer lugar, si me lo permites, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia esta tarde y gracias también de corazón a la Fundación de NAES
por invitarnos a participar, hablo en nombre de todos, así, en estas jornadas que tan necesarias son para darle visibilidad a esa lacra que está en torno a lo que llamamos el narcotráfico e inmigración ilegal. Quiero darle también la bienvenida a nuestra senadora, a los diputados autonómicos, a muchos concejales que se han desplazado hasta hoy, porque este tema nos preocupa y nos ocupa. Y como bien decía, o como me comentaba hace un momento Juan Sergio, ¿qué se puede hacer desde la política? Mucho y bien. Pero desgraciadamente ahora somos rehenes y padecemos las consecuencias de políticos que están alineados con lo que estamos padeciendo. Y es una política migratoria que, maquillada de falso buenismo, está llenando nuestras calles de inseguridad y está llenando nuestras calles de miedo y desesperanza. Y no es una percepción, lo vamos a escuchar, nos lo comentará Carolina, que está haciendo esta asociación una gran defensa, porque los familiares saben perfectamente lo que se sufre cuando tu ser querido, o sea, tu marido, tu hermano, tu padre o tu hijo, se juegan la vida literalmente mientras ellos están ahí fuera sin recursos humanos y técnicos. Y mientras tenemos un gobierno, que de ello dará fe nuestro portavoz en el Parlamento de Andalucía, hago mención a un gobierno autonómico y gobierno de la nación, que con esas políticas migratorias lo que están fomentando es ese efecto llamada. Y lo dicen los datos. Según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior, crece la criminalidad. En Málaga, el otro día hablábamos de, a nivel nacional, ese 4,8% de delitos sexuales, pero es que en Málaga estamos hablando de un 12,8% de delitos sexuales que sí, digo abiertamente, que está relacionada con esa inmigración ilegal que tanto denuncia Vox, porque dato mata relato. Y por mucho que nos quieran tachar de xenófobos o racistas, la realidad es que las mujeres no pueden caminar seguras, que los abuelos no están seguros en los parques y que a los jóvenes cada día se les acribilla por un móvil o por unas monedas. Y eso es lo que estamos padeciendo. Y en el campo de Gibraltar, yo no tengo que contaros porque vosotros sabéis perfectamente cuál es desgraciadamente esa realidad. En la mesa anterior, no me quiero extender porque estoy deseando escucharles a ellos, pero en la mesa anterior se hablaba de narcotráfico como, lo habéis dicho, narcotráfico como una opción. Y no, no puede ser, no debe ser el narcotráfico la opción. Porque para eso estamos aquí, los de Vox, sinceramente, luchando por una reindustrialización, de ello ha hablado nuestra diputada por Cádiz en el Congreso, porque para eso el turismo es una fuente de ingresos, ¿no? Genera empleo y riqueza, y lo que no puede ser es que aquí, en la línea de la Concepción, haya un 29% de paro. Es que lo que sucede es que la gente no quiere trabajar. Es que lo que sucede es que lo que funciona, lo que está funcionando a esos gobiernos autonómicos y nacionales son los estómagos agradecidos, a costa del que sí madruga y del que sí se esfuerza. Y es cierto que en este sentido Vox es la única formación que dice alto y claro no a una inmigración ilegal, masiva y desordenada. Y que conste que sí defendemos a esos inmigrantes legales que entran tocando nuestra puerta, que vienen a sumar, que respetan a las mujeres, que respetan nuestras raíces cristianas, pero lo que no vamos a permitir, y también salió en la mesa anterior, esa islamización y esa invasión. Ahora utilizan términos, ¿no? Yo, el otro día en el Congreso uno hablaba de esa inmigración circular. Vamos a ver, esto es una invasión en toda regla, porque desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto han entrado más de 35.000 inmigrantes ilegales. Y el otro día, y ya finalizo con este dato y hablamos hablemos ese debate, lo decía Santiago en la pregunta que le hizo a Sánchez.
3.000 millones de euros para 57.000, la proporción, 3.000 millones de euros que salen de vuestros bolsillos, de los españoles que están detrás de estas puertas, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en 2023. ¿Cuánto nos cuesta económicamente, socialmente, esta inmigración ilegal? Y en cuestión del narcotráfico, ya finalizo, no puede ser, y escuchaba con mucha atención las intervenciones de los representantes, que han sido muy valientes por estar aquí esta tarde, han sido muy valientes representantes tanto de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de Vigilancia Aduanera, porque no tienen recursos, no tienen recursos. Es que no puede ser, el otro día lo denunciábamos hace unos meses en Sabinillas, que los malos tengan mejores lanchas que los buenos. Es que no puede ser lo que comentaban también de chalecos calientes. Es que no puede ser que cada día tengan menos recursos los buenos y que, sin embargo, en contraposición, los malos tengan cada día más privilegios. Yo, en este primer turno, igual que expongo lo negativo, quiero hablar de lo positivo, ya ha salido en la anterior mesa. Italia. Italia ha reducido un 65% la inmigración ilegal. Si hay voluntad política, que eso ha salido antes, se puede luchar de una manera efectiva contra esta lacra. Alemania ya está reconociendo los riesgos vinculados al terrorismo yihadista, esas políticas locas de fronteras abiertas. Y en Ceuta y en Melilla, en Ceuta, y hablamos de ello hace un momento, lo padecen nuestros compatriotas. Así que os quiero dar las gracias porque es responsabilidad de todos que entre todos denunciemos este problema y que por supuesto sigamos apostando por soluciones, que es muy sencillo, que se cumpla la ley de deportaciones masivas y que primero los españoles. Y esto no es racismo y no es xenofobia, esto es sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, por lo general, cuando hablamos de inmigración ilegal, cuando hablamos del problema o de los índices o niveles de delincuencia, ¿no?, se suele cuantificar con datos, con números, pues a nivel económico. Pero yo lanzo una pregunta: ¿cómo se cuantifica el sufrimiento? El sufrimiento que padecen las familias, el padecimiento de las personas, el miedo, el ansia. De todas esas personas, ha mencionado Patricia, padres, madres, hijos, esposas, esposos, que ven como sus seres queridos salen a jugársela en primera línea sin los medios necesarios y sin el apoyo institucional requerido para la importantísima labor que hacen. Yo sí quiero saber cómo se cuantifica ese sufrimiento y ese padecimiento, y quiero que los ciudadanos, que nuestros compatriotas, conozcan ese padecimiento, porque quizás de ese conocimiento salgan algunas soluciones que permitan que nuestros policías, que nuestra Guardia Civil, que nuestros funcionarios de vigilancia aduanera, que nuestros funcionarios de prisiones consigan de una vez por todas ser reconocidos en su trabajo y contar con los medios adecuados. Y para eso tenemos a Carolina, que es la secretaria de una asociación de familias de la Guardia Civil, de esas familias que sufren. De esas familias que sufren crímenes como el que vivimos hace no mucho combate, pero que están al orden del día, como pudimos ver con los compañeros de Policía Nacional que padecieron hace no mucho también aquí en esta zona el atentado directo por parte de estos narcotraficantes, como han comentado algunos compañeros de Jucil, en el que decían que, bueno, que ahora se enfrentan directamente a armas de guerra de los narcotraficantes, que cada vez son más agresivos y más violentos en sus encuentros con la Guardia Civil o con la policía. Es importante, como digo, conocer esa visión que tienen los familiares, y creo que Carolina nos puede dar esa visión con total solvencia. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Hola. Hola, soy Carolina. Me han presentado muy bien. Ante todo, muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy a la Fundación Danaes. Muchas gracias por asistir. Soy un montón de gente. Gracias por la oportunidad de traernos y poder manifestar aquí pues lo que venimos haciendo, por qué nacimos y qué pretendemos. Bueno, si para quienes no nos conozcan, no sé si todos nos conocéis,
o nos conocéis en profundidad. Para quienes no nos conozcan, nosotras nacimos el 9 de febrero de este año. Nacimos pues como producto del momento muy muy trágico que todos habréis visto en vuestras pantallas de móviles. Lo que yo vi en mi casa fue una multitud jaleando a una corrida de toros. Aquello era una fiesta para una multitud de personas que estaban en la orilla. Y yo al ver esas imágenes, mi marido estaba en casa, salió corriendo porque lo llamaron, tienes que salir, lo activaron, salió corriendo. Pero esas imágenes a mí me golpearon con una realidad. No solo hay gente en la calle que huye de la Guardia Civil, sino que hay gente en la calle que quiere que muera, que desean un tiro en la nuca de cualquier Guardia Civil que tengan delante. Y a mí eso me golpeó muy fuerte. Ya luego, las siguientes horas, nos fuimos enterando de todo lo acontecido, de lo que se sufrió en aquel paseillo y de lo que no éramos conscientes en un principio, que aquello fue dantesco. Y lo sé porque nuestras compañeras nos han podido contar lo que vivieron allí sus maridos, y fallecieron dos grandísimos hombres y bueno, pues otros salieron con vida, y dos de ellos fueron unos grandes héroes que volvieron a recoger a su compañero que había caído al agua. Y eso hasta ahora creo que nadie ha dicho dos pedazos de héroes. Y gracias a ellos. Gracias a ellos, esa madre y esa hija y esa hermana y pudieron enterrar a Miguel Ángel. Si no, no lo hubiesen podido enterrar nunca. Entonces, el inicio. Tanto dolor, innecesario, porque eso no tenía que haber ocurrido, jamás. Jamás tenía que haber ocurrido. Yo no tendría que haber conocido a estas mujeres fabulosas, que son increíbles, de la primera a la última, y que afrontan con muchísimo nerviosismo cada vez que tienen que hablar sobre este tema, y sin embargo lo siguen haciendo una vez tras otra, porque saben que lo tienen que hacer, que no se tienen que callar, que son ellas son ahora la defensa de sus maridos. Y bueno, pues aquel día, unos días después, lanzaron un mensaje de WhatsApp estas compañeras, tres mujeres del GEAS, que corrió por muchísimos móviles a nivel español, a nivel de toda España, y se empezaron a montar grupos de WhatsApp que llegaron a 6.000 personas. Y nos fuimos organizando, formalizamos una plataforma y luego de ella una asociación. Defendemos unas cuantas cosas, no solo queremos medios materiales y medios personales, que no tienen en muchos casos. En muchos casos van patrulla de un lugar y otro, lo han comentado antes, patrulla que se forman en dos municipios distintos para patrullar alguna zona, dejan en zonas de toda España, porque hablamos con personas de toda España, hay zonas en las que no pueden atender denuncias, en el cuartel no queda nadie para atenderlas, como por ejemplo pasa en Galicia, por compañera que tenemos allí, y en zonas de la España vaciada, quedan un guardia que se junta con otro, se marcha, y allí aquello queda el cuartel vacío, y una persona que tenga que poner una denuncia por malos tratos o necesite una urgencia tiene que marcharse y conducir una hora y media para que lo puedan atender en otro cuartel. Y eso es vergonzoso, porque el ciudadano al final es el que paga. Pues le faltan medios materiales que nosotras sabemos que le faltan porque faltan de nuestro bolsillo. Falta, al final, sale de la cuenta de casa, comprar buen calzado, porque tú a ti te dan un calzado muy fantástico, cuando echas a correr detrás de un malhechor o una malhechora, pues no te da el calzado, te duelen los pies, lo que sea. Así que al final se tienen que conseguir un material que sea suficiente. Nosotras queremos hacer visible para el cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional una serie de necesidades que tienen, y exigimos en nuestros viales brevemente lo que pedimos en nuestra asociación para ellos, aparte de la profesión de riesgo, que ya está muy manida, se ha hablado mucho y al final es casi insignificante al lado de muchas otras cosas que son muy importantes, que se nombre de zona de especial singularidad, que también se ha comentado, aquellas zonas de España que lo necesiten, que no es solo el campo de Gibraltar, que no es solo toda la zona de la frontera sur de España que está acosada por el narcotráfico, Ceuta, Melilla, toda Andalucía, la costa del Levante, todo está acosado por el narcotráfico. Es que tenemos compañeras que están en Murcia,
y que está su marido trabaja allí en la UCEDI y continuamente está recibiendo una lancha detrás de otra, narcotraficantes, inmigrantes ilegales continuamente. Más violentos, menos violentos, pero es cada día. Este verano ha sido brutal allí. Y la costa andaluza ha sido brutal. También en zonas de, como Madrid, Barcelona, que es como no son de especial singularidad, no son sitios peligrosos, no tienen mucha delincuencia en la calle, tendrían que tener esa consideración. Pedimos también amparo legal para el desarrollo de sus actividades. Cuando algo ocurra realizando su trabajo, que se le ampare desde quien le tiene que amparar, que es el propio Estado. Se tienen que ocupar. Si yo he metido la pata, tú me puedes decir, ahora búscate un abogado, ahora vete con tu asociación y que no estás asociado, bueno, pues entonces te lo pagas. Como sabemos de gente que le ha pasado, que han tenido accidentes, los han atropellado a ellos haciendo su trabajo, los han atropellado y han tenido que indemnizar personalmente al conductor de ese vehículo, y ha estado en coma ese hombre y ha tenido que indemnizarlo, que es algo como muy grande. No hay nadie que pueda decir, no, esto lo cubrimos nosotros. Pues eso lo pedimos, porque no pasa una vez, eso lo conocemos, pero puede haber muchísimos más casos. También pedimos que los protocolos de actuación se revisen, porque tenemos ahora unas mafias que imperan o que campan en toda Europa y también aquí en España. Tenemos ahora una criminalidad organizada que no había antes, pero los protocolos no han cambiado. Al final, el guardia que sale a la calle, el policía nacional que sale a la calle, sale con un protocolo antiguo, con lo cual al afrontar una situación que no está registrada en un libro, dice, me lo tengo que inventar, y si me lo invento y meto la pata, quien paga soy yo. Entonces tienen que tener unos protocolos que le diga, si a ti te dicen, como pasó en Barbate, te dicen que en estas circunstancias, en la mar picada, 6 narcolanchas, y soy 6, con estas zodias, el protocolo dice que yo con estas zodias no me tengo que meter. Me agarro a mi protocolo y le digo al coronel, yo no me tengo que meter, porque lo dice el protocolo. Pero si no hay un protocolo para eso, entonces me voy a encontrar situaciones, y se las encuentran, situaciones muy complicadas, a las que no pueden hacer, a las que tienen que decidir. Y como yo digo, las cosas salen bien, no porque tengan medios, ni porque tengan el plan bien hecho, ni por nada, sino porque tienen un poderío, tienen una fuerza, tienen un valor, que es lo que les salva, y matan por el que tienen al lado. Matan por el que tienen al lado. Nosotras también queremos que se redefina el principio de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Pues que las actuaciones que revistan peligro, pues uno no tenga que dudar entre sacar el arma o no sacarla. Uno no tenga que decidir si yo le pego un tiro en el hombro, detrás hay un no sé qué, puede rebotar en aquella pared porque según la bala que lleve, si es blindada, si no es blindada, puedo hacer más daño o menos daño. Si no es blindada, disparo al que está detrás. Si está blindada, mato al tío seguro aunque le dé en el pie a lo mejor. Tienen que... Si traen un cuchillo, que lo hemos visto muchas veces, a 7 metros puedo sacar el arma. Ahora, estado de nervios, totalmente alterado. Estoy fuera de mí. ¿Son 7 metros? ¿Son cuánto lleva? ¿Cuánto? ¿16? ¿10? ¿Cómo mido yo? Porque hay gente que tiene muy claro, de aquí a aquí hay tanto. Pero hay otras personas que no. Entonces, ¿cómo sé yo cuando hay 7 metros? ¿Y en qué momento mi cabeza se pone en esa frialdad de decir, ahora puedo sacar el arma y le puedo pegar un tiro? Pues entonces, eso hay que aclararlo, redefinirlo, y aquí entra también a las penas que habíamos... Sí, queremos que se revisen, no sé por qué aquí no lo tengo, pero la formación, tienen muy poca formación. En lo que respecta a la Guardia Civil, sobre todo, tienen muy poquita formación. Lo forman en la academia, según la unidad a la que se vayan, luego tienen mucha formación en determinadas unidades, como puede ser el GRS, como puede ser el GAR, y luego tienen otras unidades que hacen un trabajo muy, muy activo, muy fuerte en la calle, y no tienen esa formación. 2 días de patio al año y poco más. Y en 2 días haciendo tiro al año, tú no puedes tener certeza de cómo tiras, o tirar bien, o hacer un buen trabajo luego cuando estás en la calle.
Y por último queremos pedir unas penas más duras para las agresiones a los agentes. Pensamos que una persona que agrede a un agente debe de entrar en la prisión, sí, en prisión, sí o sí. No puede dársele 1 año y 5 meses para que esta persona no entre en prisión. 2 años menos 1 mes para que no entre, que superen los 2 años y que entren en prisión. Porque si tú atacas a un agente de la autoridad, tienes que entrar en prisión, porque es que son la salvaguarda de toda nuestra democracia. Si pueden darles a ellos y no les pasa nada, pues eso tenemos. Como decían antes, vienen de Marruecos aquí porque saben que aquí se cachondean. Aquí hacen lo que quieren. Aquí pueden entrar, pueden salir. En el Levante ha habido operaciones que sabían que detenían a alguien que era del este de Europa, lo mandaban a su país porque no entra, dormía una noche en cuartelillo, y lo mandaban a su país, y a los 2 meses estaba de vuelta delinquiendo en la misma zona, y los conocían y sabían que ese era el recorrido continuo, y así pasará por toda España. Así que ese es otro de los puntos que pedimos, penas más duras, y bueno, esos son los puntos de que defendemos. Queremos dar visibilidad a esto, a la situación que viven en la calle estos hombres y estas mujeres, y bueno, si os tengo que contar algo más de lo que se vive, pues vamos, lo que se vive a nivel familiar, si yo me hago una fotografía instantánea de cada momento en el que yo he tenido miedo, pues se resume en que cuando mi marido trabaja de noche, yo me despierto 2 o 3 veces a la noche simplemente haciendo así, solo tocando, está, no está, y entonces miro el reloj, vale, todavía no es su hora, pero en el momento que se acerca su hora, yo me despierto, ya es, avísame, ¿no? Ha salido, si sale de allí, avísame, porque ya yo en ese tiempo, en ese impasse de una hora, como me despierte, ya paso miedo la noche antes, ya no me puedo dormir, y como yo, todas, padres, mujeres, maridos, hijos, al final ese miedo está, porque a medida que los hijos crecen, además, se hacen conscientes de que hay un riesgo en la calle, para sus padres, para sus madres, cuando salen a la calle. Y bueno, si os tengo, si, no sé si seguir hablando de más cosas, porque hay mucho que hablar, porque os puedo contar que hace poco tiempo habéis estado con Vigilancia Aduanera, estaba aquí hablando antes, y hace poco un compañero, un amigo, Guardia Civil, me contaba que tuvieron una operación en la que estaban alijando y una embarcación se quedó allí varada. La gente del pueblo de Sanlúcar andaba arrastrando con fardo, bla, 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 y había una pelea. Dice, ahí estaba Vigilancia Aduanera, qué poco valor se le tiene. Creo que tenéis un helicóptero. Puede ser que tenéis, ¿verdad? Dice, porque hablaba de un helicóptero y aparte también tenías una embarcación. Y habían ahí peleando con los fardos y dice, había una batalla campal cuando llegamos. Y llegamos, llegó la Guardia Civil y llegamos dos Guardias Civiles a ayudar a Vigilancia Aduanera. Y eso es una barbaridad. Dice, las criaturas no se les tiene en consideración el esfuerzo que hacen, el trabajo que hacen, ni se cuenta con ellos. Aquello, dice, yo llegué a mi casa con todos los nervios, relatando que tienes que hacer luego el informe, cuando llegas al cuartel, dice, traíamos arena, mi compañero y yo, de pies a cabeza, y esa situación para él fue de poco peligro, pero continuamente vienen de fango hasta media cintura, por aquí todo lo que hay es todo salina, con lo cual enfangado, operaciones en la playa tirados, son situaciones que al final es eso, qué valor tiene, ¿no? Tenemos muchas personas que se acaban cansando, muchas personas que se meten en una oficina porque van a arriesgar, ¿para quién arriesgan la vida? Arriesgan la vida en una circunstancia que además se conoce tan poco, porque no se conoce, la gente está en su casa muy tranquila y no sabe pues la cantidad de basura que corre por las calles, el peligro que corremos todos, porque al final es un peligro, el narcotráfico se inyecta en las costas y penetra en España hasta el corazón de España y luego sube para Europa también. Es decir, eso no se acaba en la orilla. Esto, el narcotráfico no solo se queda aquí. Está en toda España, están envenenando nuestras calles, es veneno para nuestros hijos, veneno para nuestra familia y destroza familias, vamos, finalmente destrozan familias. He estado investigando y sabemos que todas las reformas que se han hecho en la ley ha sido para reducir las penas con respecto al tráfico de drogas. Y no lo entiendo, porque al revés, se deberían recrudecer para que la gente no lo quiera hacer.
aquí justamente en el campo de Gibraltar estuve viendo una entrevista muy buena a Paco Mena, no sé si lo conocéis, presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativa, que es de esta zona, y el hombre contaba que se prometieron 1.000 millones desde el Estado en el año 2018 para inyectarlos aquí en la zona del campo de Gibraltar y que los jóvenes tuviesen otra alternativa que no fuese dedicarse al narcotráfico, porque cobran 600 euros la noche solamente por avisar. Si viene, es que a mí me lo ofrecen y pide tú 600 euros la noche, es una barbaridad. Entonces, luego a un trabajo normal no quieren ir, a cualquier sitio. El Estado, por supuesto, no ha invertido ese dinero aquí, ni tampoco la Junta de Andalucía, que prometió 200 millones de euros, tampoco los ha invertido. Entonces, pues lo que es el narcotráfico es difícilmente controlable, aunque hay gente, mucha gente que trabaja para esto. En el campo de Gibraltar se apoya, solo un 0,1% de la población apoya el narcotráfico, pero el resto mira hacia otro lado. Y solo cuando ocurren cosas como la que ocurrió en Barbate, o cuando atropellaron y mataron a ese niño con una narcolancha en una playa, es cuando todo el mundo se escandaliza. El resto del tiempo todos estamos mirando para otro lado, porque es mucho más cómodo. Bueno, la ley va súper lenta, no se adapta, es lo mismo que he dicho antes de la nueva criminalidad, las leyes no se adaptan tampoco a la criminalidad, van tarde y no acompaña para poder ponerle fin a este tipo de criminalidad, que efectivamente vienen súper armados, mucho más armados de lo que pueden venir los agentes. Igual que hablamos mucho de Guardia Civil, porque esta zona el trabajo es mucho en costa y en playa y en mala Guardia Civil, luego la Policía Nacional tiene que también trabajar con ellos en otro tipo de operativos, cuando ya están asentados, son familias, grupos completos que desarticulan. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención y que nosotros también hemos comentado más de una ocasión, es la organización que tienen al hacer el trabajo, que yo siempre digo, ¿quién organiza las cosas aquí en el cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Porque han tenido redadas enormes en las que han juntado a 40 vehículos de la Guardia Civil en una explanada, pues aquí en Algeciras. Y cuando llegaron a tirar las puertas abajo ya no había nadie. Entonces, luego da la sensación que hay alguien arriba que no quiere que las cosas salgan bien, que quieren que las cosas sigan como están. ¿Qué intereses hay? Bueno, porque hay mucho dinero. Hay mucho dinero detrás. Y al final lo que parece que quieren hacer es que creamos que estamos en un estado de bienestar cuando realmente poco a poco se nos está escapando. Si nos vamos a la inmigración ilegal, bueno, pues el trabajo que tienen en la calle, mi marido ha estado muchos años en la valla de Ceuta y en la de Melilla, usted era de Melilla, ¿no? Y vio el primer salto que hubo tirando cal y ese primer salto, él estaba allí. Yo miraba el faro de Ceuta, el faro de Melilla también tiene su faro de Melilla, ¿verdad? Yo siempre me iba allí, veía el vídeo y veía a mi marido en la valla, subido, charlando con uno, persiguiendo al otro, y digo, esto es el pan nuestro. Y desde ese salto, todo cambió. Hemos tenido un tipo de inmigración durante 40, 50, 60 años que han estado viniendo inmigrantes, y desde ese salto todo cambió y mi marido vio el cambio. Digo, antes venían chavalitos, es gente que tú les veías, ya tú se lo ves, y ahora vienen, dice, cada vez son más los que vienen, que no vienen aquí a aportar, que no vienen aquí porque lo necesitan, que no vienen aquí. Electrifique las vallas, hay dos vallas, electrifique la que está dentro, ya tú no se acerca ninguno. Ya no se acerca nada. Hay que ser uno. Vamos a dejar a los ponentes, a los protagonistas. Venga. Sí, le estaba diciendo a Carolina que creo que ha habido una serie de cuestiones muy importantes que bueno, ha aportado en su primera intervención, y yo creo que se definen con una palabra. La palabra es abandono. Abandono total, abandono radical de quienes son los responsables de velar por la seguridad de quienes defienden nuestra seguridad, ¿no? Y nuestra vida. Y desamparo absoluto. Entonces, creo que cuando son los familiares los que tienen que plantear todas esas peticiones, plantear y dar esos testimonios, es que algo falla, no está funcionando algo que debería funcionar desde el ámbito político. Los políticos
no lo estamos haciendo bien. Entiendo. Entiendo que quien no lo está haciendo bien son otros. No precisamente quienes estamos dando la cara y precisamente estamos aquí. Estamos aquí dando testimonio. Entonces, sí que me gustaría preguntar, porque se ha hablado de ese dinero que tiene que invertir o que iba a invertir en la Junta de Andalucía y que al final no se ve por ninguna parte, forma parte de ese desamparo. Y creo que bueno, pues quienes están combatiendo también en primera línea política en el Parlamento andaluz, como nuestro portavoz, que permanentemente denuncia precisamente ese abandono, quizás nos pueda explicar por qué el gobierno de Andalucía, veremos más tarde por qué el gobierno de la nación, pero por qué el gobierno de Andalucía no cumple con sus compromisos, por qué este desamparo. Yo, de verdad, quisiera empezar hablando felicitando a Carolina. Ha hecho una magnífica radiografía de lo que sucede. Yo creo que todos aquí nos hemos quedado con la boca abierta, porque tú lo has dicho de una manera muy natural y desde luego a todos nos has dejado, sobre todo a mí personalmente me ha dejado absolutamente sorprendido por la claridad. Es verdad lo que dices, es verdad. Y Juan Sergio lo ha dicho también, absoluto desamparo. Y vosotros sois, en este caso tu marido, la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, también las policías locales, porque estamos, vigilancia aduanera, por supuesto también, porque vosotros sois los que cuidáis de nosotros. Y si vosotros estáis desamparados, imagínate cómo estaremos los demás. Ha hecho una magnífica radiografía. Yo cuando te he escuchado estaba pensando en algo que nosotros, los de Vox, venimos diciendo desde siempre, además lo decimos de una manera, y además yo también lo digo de una manera muy bruta. A nosotros, o lo que nosotros proponemos, y lo que siempre hemos dicho es la necesidad que tenéis vosotros de medios materiales, medios humanos, cambiar la legislación. Y nosotros lo revesamos un poco más y le añadimos una vuelta de tuerca más y decimos aquello de, pero también hay que darle medio a los juzgados para que la justicia funcione rápido, porque si no, la cosa se va a quedar. Y hay que cambiar las leyes, que es lo más, entre comillas, fíjate, lo que yo pienso que es lo primero que debería hacer el gobierno, cambiar las leyes. Y luego dotar de esos recursos. Pero fíjate, la ponencia de hoy es cómo el narcotráfico, la inmigración ilegal distorsiona lo que es la realidad del campo de Gibraltar. Yo tengo muchos años y me acuerdo cuando se empezó a, que si el tabaco, que si el alcohol, que si el hashish. Me acuerdo cuando sacaron la película de Bajarse al Moro, me acuerdo perfectamente de esto hace muchísimos años. Y claro, ¿por qué pasa esto aquí? Pasa aquí en primer lugar porque se da el componente geográfico para que eso pase aquí. Y estamos hablando de que está Almagre cerca, está Ceuta cerca, Melilla, el Mediterráneo, una vez que entra ahora el Schengen aquí. Entonces claro, se da una circunstancia, una particularidad que hace que lo que sucede aquí en el campo de Gibraltar pues sea en un condicionante que es lo más importante para que haya pasado lo que está sucediendo, que no es algo nuevo, ¿eh? Esto empezó, el narcotráfico en Galicia fue casi así, ¿eh? Y de hecho, bueno, estamos pues tan profesionalizados los narcos que entran por la Andalucía occidental, y comparto esa reflexión que había hecho antes de el río Guadalquivir, por cierto, el día que pasó lo de la tragedia de Barbate en Sanlúcar había, y perdóname la palabra, aparcada 19 narcolanchas. 19. El día que pasó eso, en Almería también, yo que conozco, que me recorro toda Andalucía, voy por la costa de Almería y se ve, ya se ve. Y aprovecha lo que han dicho anteriormente aquí, tráfico de personas, mezclándolo con él, lo que es el narcotráfico. Todo eso, ¿en qué se traduce aquí? Y yo estoy deseando escuchar la mesa que van a hacer mis compañeros, los que son portavoces de los grupos municipales en la zona de aquí, porque ellos son los que lo viven en primera persona. Yo te puedo dar muchos datos, te puedo decir, bueno, los datos gruesos. ¿Sabes cuál es el sitio de España con menor esperanza de vida? Aquí. ¿Sabéis cuál es el sitio, el cuarto sitio, donde nacen más niños, por ejemplo?
también aquí. ¿Por qué? Por el dinero fácil que llegaba. Dinero fácil, se monta familias fáciles, nacen más niños. Eso pasa, y ese es el dato que hay aquí. Fracaso escolar, aquí. Más desempleado, aquí. Más abandono por parte de las administraciones, aquí. Por las dos. Yo no me meto mucho en la política nacional, conozco esa promesa que hicieron hace 6 años, 7 años de esos miles de millones. El gobierno de Andalucía hace unos años sacó, sobre todo relacionado con el tema del Brexit, que Gibraltar también es un lastre que tenemos aquí, porque Gibraltar es la gran lavadora de dinero, y si no se lava el dinero de Gibraltar, pues se lava a través de grandes mansiones, grandes coches. Todos conocemos, bueno, Villanarco, ¿no? Se llama lo de que hay por aquí, Villanarco. Entonces, el dinero es goloso para la juventud, y entienden lo que tú has dicho antes, que desgraciadamente tienen un futuro muy negro, pero van a tener un dinero muy pronto, y muy cerca, y muy rápido, y lo van a conseguir muy, de una manera muy ágil, lo que no es lo normal. Las administraciones no apuestan por el campo de Gibraltar, pero no apuestan por el campo de Gibraltar, te lo voy a decir yo, desde hace por lo menos 45 o 50 años. Esa es la triste realidad de aquí. Y esto no va a mejor, va a peor. ¿Qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchísimas cosas. Lo primero que hay que hacer es que las administraciones, si queremos protegernos del narcotráfico, que proteja la frontera, que blinde la frontera. Las puertas abiertas no, las puertas cerradas. Eso es lo que hay que hacer si queremos combatir el narcotráfico y utilizar todos los medios oportunos para que eso no pase. Y después, gastarnos efectivamente esos miles de millones de euros de verdad. Pero es que, fíjate, hemos hablado de educación, hemos hablado de empleo, hemos hablado también los servicios públicos que se dan por la administración andaluza aquí, en el campo de Gibraltar, son los que peor calidad tienen de toda Andalucía. No hay profesionales que quieran venir al campo de Gibraltar. No solo en la Guardia Civil, no solo en Vigilancia Aduanera, ni profesores, ni médicos, ni nadie. Aquí las plazas se quedan y aquí la gente está deseando huir de aquí. Y eso es triste. Para que eso cambie, pues hay que tener decididas políticas para que eso, por lo que está pasando ahora, deje de pasar. Y se tienen que vincular todas las administraciones. Pero fíjate, y déjame que te diga algo. Y hemos hablado, o has hablado antes de... Has dicho una palabra que a mí me ha dolido, porque nosotros defendemos mucho lo de esa de la zona de especial singularidad, y tú lo dices como es algo, ya es que esto está maní, ya de tanto decirlo, en fin. Pero lo cierto y verdad es que no solo este gobierno, sino también los anteriores gobiernos populares, porque Sánchez lleva desde el año 2018, pero antes había un gobierno de otro signo político y había tragedias en esta zona también, ¿eh? No te vayas a creer que eso pasa ahora, antes también pasaba. Ministros del interior populares tampoco se adoptaban las medidas necesarias. Me refiero, en este caso, a esas peticiones que has hecho tú, tan bien explicadas, la verdad. ¿Qué es lo que hace falta? Pues eso, que las políticas, que haya esa voluntad política para que las administraciones, desde luego, si quieren resolver el problema que tiene el campo de Gibraltar y que cada vez se está extendiendo más, que esto es la cierta verdad, Blanca ha puesto algunos ejemplos de la sierra. Hay muchos ejemplos también por la zona de San Lucas. Yo ya te digo, en este recorrer Andalucía, estuve en Almonte el otro día, y en Almonte, horroroso, la gente ya está queriendo patrullar por las calles. Estuve en Manilva, y en Manilva, en la zona de Málaga también, allí hay muchos problemas también con la inmigración. Y claro, lo que hace falta es, si quieres resolver un problema, pues es voluntad. No sé, a mí, yo que estoy acostumbrado a que me llamen de todo, que es la verdad, últimamente me llaman, bueno, me llaman de todo, yo sí, por lo menos, sí tengo la conciencia de que yo cada vez que tengo oportunidad digo lo que creo que hay que decir. Y yo es lo que les pido a mis compañeros siempre, oye, cada vez que tengamos oportunidad, sé que no son palabras amables, yo sé que no es un discurso fácil, no es un discurso amable, es un discurso duro, pero hay que decirlo. Hay que blindar la frontera, hay que cerrarla, esta política de puertas abiertas, hay que cambiarla, hay que cerrarla, hay que echar a los inmigrantes ilegales. Es que es así, tenemos que acabar con el efecto llamada que hacen
políticos irresponsables, y aquí en Andalucía lo hemos visto con Juanma Moreno, lo vemos con el gobierno de España también, hay que acabar con el efecto llamada, hay que quitarle las subvenciones, hay que acabar con ese fraude que hay en las legislaciones, no solo con el empadronamiento, también con el arraigo. Es que si queremos arreglar el problema, sabemos los instrumentos que hay que hacer, hay que utilizar, hay que tocar. Y con escucharte a ti, Carolina, yo creo que cualquier político que estuviera ahora en el gobierno y tuviera responsabilidades lo tendría absolutamente claro. Pero claro, lo que hace falta es la voluntad política. Y la voluntad de los políticos que haya hoy en España, en el gobierno, y los que había en el gobierno de antes, que serán los que a lo mejor gobiernen después, me da que no pasa por esta línea. Y en Andalucía, tristemente, y a mí me avergüenza decirlo, porque nosotros cada vez que tenemos oportunidad, nosotros, en este caso yo y mi compañero José, que somos diputados por Cádiz, siempre ponemos mucho interés, mucho hincapié en lo que es la situación del campo de Gibraltar, pero las administraciones, no sé por qué razón, y que eso lo comparto, no sé por qué razón, en vez de apoyar, pues lo que hacen es dejar que pase lo que está sucediendo. Y claro, estas son las consecuencias. Manolo ha situado, ha enfocado el problema desde la mala política que hacen quienes gobiernan en los últimos 40 años, que son los responsables directos de lo que están padeciendo en el campo de Gibraltar. Pero nosotros representamos la buena política. Nosotros representamos ese interés manifiesto por evitar este padecimiento. Y a mí me gustaría preguntarle a Patricia, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Este hay que tratarlo con mucha humildad. Pero sí que estamos haciendo mucho. Sinceramente. Porque a los que no venimos de la política, que somos la mayor parte de los cargos electos de Vox en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en los parlamentos regionales y en el Congreso, el día a día es duro. Y más siendo de Vox, las etiquetas, lo peor, machista, xenófoba, racista, bueno, yo. Pero si estamos aquí es un para qué. Y el para qué es que gracias a asociaciones como la vuestra, que hablan con el corazón, nunca mejor dicho, y que te dice, ya nota los ojos, cuáles son los problemas. Nosotros, conscientes de la realidad, porque pisamos calle, porque os escuchamos, porque leemos la noticia, y porque lo que nos trae aquí hoy a todos es la defensa de la nación española. Yo y muchos de mis compañeros, después de las reuniones, miramos y decimos, a ver, ¿qué hemos hecho? Y sinceramente, los diputados de Vox en el Congreso, desde que irrumpimos en 2019 como la tercera fuerza política, hemos hecho mucho, en este caso, por ejemplo, para pedir más medios para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo podría leer aquí el listado de todas las que son las proposiciones no de ley y de verdad que me faltaría tiempo. Es cierto que, bueno, si quiero ir a la más, es que recientemente de nuevo más recursos para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el frenar esa invasión, esa inmigración ilegal que amenaza a España, el evitar la reprobación de Marlaska, porque no es justo. Y nosotros siempre hemos estado defendiendo ya no solo esa equiparación salarial, que es de justicia, sino todo lo que tú has comentado, profesión de riesgo, especial singularidad, el principio de proporcionalidad. Es que, de verdad, escuchábamos todos y decíamos, pero si es que lo que está pidiendo es de justicia, si es que lo que está pidiendo es de sentido común, si es que lo que están pidiendo ellos es lo que nosotros defendemos en cada una de las instituciones o administraciones en las que estamos. Y Carolina ha hablado de realidad, ha hablado de dolor,
ha hablado de no se tienen que callar y ha dicho ellas, hablando de sus compañeras, ellas son las que defienden a su marido. Ellos que nos defienden a nosotros y ellas, por eso es tan importante la familia, algo que también defendemos los de Vox, porque la familia es el núcleo y con familias fuertes podemos tener una nación fuerte. Se puede hacer mucho, pero sí que es cierto que aquí sí quiero romper un poco, porque dice, los políticos, vamos a ver, hasta que Vox no tenga esa mayoría absoluta en el gobierno de la nación o en las instituciones, aquí no se va a hacer nada. Porque ya hemos visto a un PP y a un PSOE que son lo mismo porque piensan lo mismo, porque votan lo mismo. Porque PP y PSOE con su mayoría absoluta no han hecho nada por proteger nuestra fuerza y cuerpo social del Estado, no han hecho nada por proteger nuestra frontera y es más, no solo no arreglan el problema, sino que lo crean, cuando hace poco en el Congreso votaron a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Porque para ellos lo que hay son votos, para ellos lo que hay son caladeros. Y no le importa el español humilde, el español decente, que lo que quiere es paz, prosperidad y seguridad en sus barrios. Y yo ahora, dicen, ¿no?, el finger point, yo se lo decía yo cuando dirigía el Museo Turístico de la Moda, me venían a mí con muchos problemas, yo decía, vamos a poner el finger point, porque tú me estás diciendo a mí, pero el finger point es que hay que también señalarse lo mismo. Y la sociedad civil tiene mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Primero porque muchos de ellos se callan. Segundo, porque lo único que hacen es quejarse en los bares o en la cena con los cuñados. Y tercero, es porque no votan bien cuando llega el momento de decidir quién quiere que me represente. Porque ya no quiero extenderme. Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro concejal de Marbella, que hace nada, estuvimos, es que Puerto Banús, que antes era como, ¿no?, como la JET, el turismo, es que en Puerto Banús estuvimos denunciando tiroteos, a plena luz del día en Puerto Banús. Tenemos a nuestro concejal de Mija, también a compañeros de Mija. Es que allí te paseas por el paso marítimo, valga la redundancia, y es que está plagado de manteros, que al final lo que viene es la venta de falsificaciones y que al final también la sociedad civil, ¿qué hace? Está comprando una falsificación con el daño que hace a la propiedad intelectual, pero es que encima estás bonificando a las mafias que trafican con personas. Y es que aquí también tenemos, ya han hecho mención a ello, a nuestro compañero de Manilva, el problema de la inmigración ilegal y la ocupación, que ya eso sería para otro observatorio de la nación. Entonces, yo sí que pido, y vosotros sois los altavoces, esa responsabilidad y compromiso. Si estáis aquí, está claro que estáis comprometidos y que sois altavoz. Pero es verdad que a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp, ella ha hecho mención a ese grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp que ellas han creado están removiendo conciencia, están activando el clic, como yo le llamo. Pero vosotros también podéis. Podéis compartir las noticias, por ejemplo, de la Gaceta de la Iberosfera, que da datos reales de los problemas que tiene España. Ahora el CID de Tezanos, ese que pagáis con vuestro impuesto, ahora el CID dice que la inmigración ilegal es la mayor preocupación de los españoles. 10 años lleva diciéndolo Santiago Abascal. Pero para eso el CID de Tezanos ahora dice que es el primer problema. La Fundación Disenso también, ser altavoces de la verdad que contamos. Que parece que hay una España dormida y que entre todos tenemos que despertar. Así que desde aquí dar las gracias a los que sí cogen por bandera esos principios, esos ideales que nos llevan a esa defensa de la nación española y pedir más compromiso, porque muchas veces me dice, ¿qué podemos hacer? Se puede hacer mucho, desde ser altavoz contando la realidad, hasta participar en fundaciones como esta de manera activa, hasta querer formar parte de Vox con una mesa informativa o con jornadas para los jóvenes. Hay mucho que hacer. Lo que no se puede hacer en este momento tan trascendental, en esta época que nos ha tocado vivir, donde vamos camino de una dictadura, porque tenemos un Sánchez que asalta las instituciones y que cercena derechos y libertades, lo que no podemos hacer es estar ni de brazos caídos,
ni con la boca cerrada. Hay que actuar, actuar en conciencia y defender, por supuesto, aquello que hoy nos ha traído aquí. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Creo que ha sido claro en tu, en la exposición. Creo que el hecho de estar hoy aquí ya es prueba evidente de que no estamos dispuestos a hacer, sino que estamos haciendo. Estamos haciendo, y quizás esto habría sido impensable e imposible hace pocos años. Hoy estamos aquí, algo estamos avanzando. Hoy estamos aquí y estamos dando voz a asociaciones como la de Carolina, como la que representa Carolina. Estamos dando voz a los afectados, a sus familias. Estamos dando testimonio. Algo estamos haciendo. ¿Tenemos que hacer más? ¿Podemos hacer más? Sí. ¿Hay que empezar a hacerlo? Sí. ¿Hay que empezar a concienciarse? También. ¿Podemos aportar todos y cada uno de los que estamos aquí nuestro granito de arena? También. Nosotros solo ponemos los medios. Vosotros tenéis que contar y expandir la realidad que hoy aquí nos está contando Carolina. Y es precisamente por eso que me gustaría cerrar esta mesa, pues, con esa parte del testimonio de Carolina, cómo ha vivido, ¿no?, también ese problema que cerraba, ¿no?, de la inmigración ilegal, y cómo ha afectado esa parte también a las familias y a nuestros guardias, a nuestros policías y a nuestras fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Quiero darte la palabra para que termines con tu testimonio y que realmente, pues, esa voz que representas, que es importantísima, que es realmente la más importante, hoy resuene con más fuerza, si cabe, aquí en este Observatorio de la Nación Española. Voy a ser muy breve, que ya he estado hablando muchísimo. Con respecto a la inmigración ilegal, el problema que se presenta en la calle para los agentes y las agentes de Guardia Civil y Policía Nacional es que son personas que vienen de lugares donde tienen una cultura totalmente distinta. No acatan una orden, no dan la identificación si se les pide, y es muy fácil decir, bueno, deténlo, pero luego cuando lo detienes lo has hecho mal, como le pasó a unos policías nacionales en Madrid, que salimos nosotros defendiéndole, que habían hecho una actuación perfectamente estupenda, pero a ojos de cualquier ciudadano aquello fue muy violento. Pero es que es muy difícil coger a una persona con toda la fuerza que puede tener, un hombre que a lo mejor mide 1,80, agarrarlo y detenerlo, ¿no? ¿Cómo lo detiene? Pues haciéndole una llave, tirándolo al suelo y forzándolo y haciéndole daño. Si no, esa persona sale corriendo y venía de hacer algo. Algo había estado molestando dentro de un comercio. Entonces, se enfrentan a personas que no atienden a razones. El ciudadano de a pie, el ciudadano normal, cuando le dan el alto, se para. Yo veo un control de la Guardia Civil y yo ya de lejos digo, diciendo, si es de noche, enciendo la luz, reduzco y lo miro, ¿me paro o no me paro? Ya, y aunque no me vayan a parar, yo ya estoy predispuesta a pararme, no voy a salir corriendo de la Guardia Civil. Y aparte de los delincuentes están estas personas que vienen de fuera y que no entienden nuestras normas. Y para eso quiero contaros que sé que el gran problema de la inmigración que está llegando ahora, aparte de que puedan venir más violentos, es que no se adaptan de ninguna forma a nuestra sociedad. No todos, porque hay personas que vienen con estudios, que vienen con cultura, que vienen a trabajar realmente y trabajan para los españoles y quieren ser españoles. Quiero decir, vienen a integrarse en esta sociedad. Y después están los que no, y son lobos solitarios, son personas que están fuera de la sociedad, que se radicalizan y se dejan llevar por los preceptos de su religión, que mayormente son todos musulmanes. Y os voy a hablar, que busquéis a Mona Walter. Esta mujer es una somalí que huyó de la guerra y llegó a Suecia. Cuando llegó allí y empezó a leer el Corán, ella era por nacimiento, de nacimiento era ella musulmana, pero nunca había leído el Corán. Leyó el Corán y descubrió cosas del Islam que no le gustaron. Finalmente ella acabó haciéndose cristiana y ella habla y defiende porque descubrió lo que era aquello. Ella dice, el Islam es una religión de odio y muerte a todas las personas que no están de acuerdo con el Islam. El principio, lo que defienden más, el Islam es conquistar. Ella dice, que me parece muy fuerte, Alá es un Dios que odia, estoy mencionando sus palabras. Y ella dice que frente a los valores que el cristianismo tienen, pues claro, ellos encuentran aquí a personas
que nuestro principal valor, no porque todos seamos practicantes de nuestra religión cristiana, que no lo somos, yo misma no lo soy, pero me he criado en ella, y nuestra sociedad está fundamentada al final en el cristianismo y en esos valores. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Entonces, aquí llega el musulmán a querer matarnos, y aún nosotros le vamos a poner la otra mejilla, que es como somos, es como somos. Entonces, aparte de que vengan violentos, aparte de que pueda ser una operación junto con de Marruecos para venir aquí a echar a los españoles, que hay ciudades enteras, creo que en el Ejido no queda ningún español, que se han ido ya. Una amiga me contó que era de allí de la zona, y por allí hay algún pueblo que no queda un español, solo son árabes, son totalmente árabes todos los pueblos, o sea, algunos pueblos. Pues aparte de eso, que puede ser ya parte de la, un poquito de una conspiración que podemos inventarnos, pero la realidad es que son personas que son muy distintas a nosotras y que no se adaptan, que se quedan en guetos y que al final, como yo le digo a mi hija, porque yo le tengo que decir a mi hija, llévate el spray de pimienta y cualquier cosa, por favor, no te metas en un callejón oscuro, no vengas por una calle a mi hija, a mi hijo, los dos por igual, porque al final pueden sufrir cualquier ataque porque no haces lo que ellos quieren que se haga. Ellos quieren que tú hagas esto, lo otro. No lo haces, eres un infiel, fuera. Pero no son todos. Yo no criminalizo a todo el inmigrante, porque tengo un hermano saharaui que a día de hoy es inmigrante ilegal, y él es médico. Y él ha venido aquí a ser médico. Y yo le he preguntado, ¿tú qué piensas de la inmigración ilegal? Y él me ha dicho que es mala para mí. Él está aquí como inmigrante ilegal, quiere regularizar su situación, pero él está aportando a nuestra sociedad. Es médico en seguridad social y médico privado, y viviendo como un español más, se ha criado aquí también. Entonces, hay muchos puntos de vista, no todos los inmigrantes son malos, algunos son malos, muy malos, y otros simplemente no se adaptan, se quedan fuera. Y lo que hacen al final, radicalizarse, convertirse en lobo solitario, atentar cuando se lo dicen, porque creen realmente que es un llamado de Dios lo que están haciendo. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos. Bueno, Carolina ha terminado haciendo una exposición de lo que muchos vivimos y padecemos, porque somos de Ceuta, pues vivimos en primera persona eso, muchos de los elementos que has mencionado y que has citado, y que forman parte de esa lacra que mencionábamos al principio, con ese término lacra, ¿no?, que afecta a esta zona, a Ceuta, Melilla, Canarias y a muchos sitios y lugares de nuestro país. Eso es lo que hemos querido poner de relieve en esta mesa, ¿no? Ese aspecto social, ese aspecto familiar, ese aspecto político, de cómo los políticos, los malos, complican, y los buenos estamos para intentar solucionar. Hay que definir ya las cosas por su nombre y hay que clarificar quién está en el campo correcto y quién está en el campo incorrecto. Y eso es lo que pretendemos hacer pues con este tipo de actividades de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, porque nuestra nación debe ser defendida. Estamos en ese punto. Nuestra nación está siendo agredida, y cuando a alguien se le agrede, se defiende. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Sí me gustaría terminar esta mesa pues planteando a los presentes si quieren hacer alguna pregunta relacionada pues con lo que hemos expuesto en esta segunda mesa, y bueno, pues si existen esas preguntas, pues ahora es el momento de realizarlas. Gracias. ¿Me vais a permitir un segundo? Que no va a ser una pregunta, pero es que no puedo evitarlo. Vale la reflexión. Esto es rendir un homenaje a la familia de los guardias civiles y de los policías. Yo he sido guardia civil durante muchísimos años. Yo me acuerdo cuando en la época de plomo de la banda terrorista ETA se había algún atentado. Aquí tenemos también a una hija del cuerpo. Había un atentado y entonces no existían los medios que hay hoy, un teléfono móvil. Entonces, cuando había un atentado, yo veía a las criaturas corriendo de la familia entera calle abajo a ver si era su marido el que había fallecido. Entonces, pues, quiero rendiros un homenaje, porque de verdad, sin una mujer o hija mía, sin un marido detrás de un guardia civil y de un policía, sería nuestra labor muy así.
yo, Verónica, te quería dar las gracias. Carolina, perdón. Te quería dar las gracias, ¿no? Porque después de haber hablado Benito, por haber estado aquí, por haber estado en el Parlamento de Andalucía con nosotros, donde, bueno, pues la verdad es que fue una alegría verte allí y a todas tus compañeras. Y yo, o sea, lo que te dije allí, lo que os dije allí, os lo digo, te lo digo aquí también para que todos se enteren. La lucha que habéis llevado las mujeres de los guardias civiles, ahora también hay maridos de mujeres guardias civiles, gracias a Dios, la lucha que habéis llevado, que mi madre lo ha intentado también durante muchos años, desde que mi padre murió, que no, afortunadamente no murió con un tiro en la nuca, pero sí que me he criado con muchas niñas en el colegio de huérfanos de la Guardia Civil de huérfanas que mataron a su padre con un tiro en la nuca. Y cuando mi madre llegó allí al colegio de huérfanas y de huérfanos, pues se encontró, porque no le quedaba nada, una viuda, ¿no? Una viuda, antes no teníamos ni casa, no tenía ni casa, nos quedamos en la calle. Entonces mi madre fue, y lo quiero poner aquí de forma un poco egoísta, ¿vale? Porque valoro muchísimo la labor que estáis haciendo y la que hizo también mi madre y muchas viudas con sus hijos, llevando a los niños allí a los colegios de huérfanos, donde veíamos entrar a Luis Roldán, que era el director de la Guardia Civil, ¿verdad?, con Felipe González, a llevarse el dinero de los huérfanos. Porque para que todos lo sepan, cada guardia civil pagaba al mes unos sellitos para, si algún día morían, pues tener unos colegios para sus hijos, porque a las viudas no les quedaba nada, nada. Con lo cual, el que hayáis hecho una asociación tan maravillosa para defender a vuestros maridos, que no tienen ni siquiera un sindicato, y que deberían de tener un sindicato de verdad para luchar por ellos, ¿vale? Desde luego tenéis a Vox, que sabéis que somos los primeros en defenderos, pero valorar sobre todo vuestra fuerza, vuestra energía, luchar por ellos, seguir luchando por ellos y por vuestros hijos, ¿vale? Y así entre todos, entre vosotras y nosotros, pues lo vamos a conseguir. Muchas gracias y ole por todas las mujeres de los guardias civiles. Vamos un poquito justito de tiempo. Creo que la intervención de Carolina era necesaria en su extensión, ha sido enriquecedora, era importante que diera ese testimonio. Y bueno, pues nos quedamos sin tiempo para esta mesa. Vamos a finalizar, vamos a hacer un breve descanso de 5 minutitos. Te digo porque vamos muy justito de tiempo y vamos a dar paso ya a la última mesa, que bueno, van a formar parte los portavoces de los grupos municipales del campo de Gibraltar. Gracias. Gracias.
Thank you.
Gracias.
Bueno, vamos a finalizar la jornada, que sin duda considero que ha sido un éxito, con una mesa que se circunscribe al ámbito municipal, que es la administración más cercana al ciudadano, como ustedes bien saben, y que ha propiciado en gran medida la celebración de esta jornada, de este Observatorio de la Nación. ¿Por qué? Pues porque, como el cartel pueden ustedes observar, han colaborado los tres municipios que están hoy aquí representados, además del Parlamento de Andalucía, y aprovecho también para decirles que la Fundación de NAES no tiene unas arcas muy nutridas, por lo tanto pueden ustedes entrar a la paginita, donar, hacerse amigo de la Nación, y haremos más observatorios, tendremos más medios y nos comeremos incluso un pincho de tortilla si nos sobra algo. Además, ahí tenemos algún muy veterano socio que estoy viendo de aquí, afectado en marzo. Bueno, a lo que iba, vamos a... Y otro de frente de mí, hay de todo, hay veteranos. Bueno, como digo, vamos a abordar el último tramo de la jornada, pasado, presente y futuro, en el campo de Gibraltar. Ya hemos visto un análisis ciertamente inquietante, casi apocalíptico, pero realista. Y bueno, si el problema no se diagnostica, pues malamente podremos solucionarlo. Y soluciones mágicas tampoco hay, también lo adelanto. Entonces, paso a presentar, agradeciendo por supuesto de nuevo la colaboración y a todos ustedes la presencia, a don José Luis García Manzanares, que presenta Vox & Roque, Celia Fuentes de Los Barrios, Vox Los Barrios, y nuestra anfitriona Eva Poza de Vox Algeciras, tierra de Paco Lucía, no podía yo no mentar al gran maestro, que son quienes van pues a darnos unas pinceladas de cómo está el campo de Gibraltar y qué se puede hacer al menos desde un ámbito local. Así que yo creo que vamos a dar, vamos a empezar por el orden que he establecido, de la extrema derecha de la mesa hacia la izquierda, hablo topológicamente nada más, hablo de ubicación, Vale, así que bueno, pues vamos a darle la palabra a don José Luis, y luego pues cerraremos la jornada y permanezcan atentos, que ya, a sus pantallas, nunca mejor dicho en este caso, porque ya estamos preparando actividades nuevas. De hecho, la próxima está un poquito lejos de aquí, es en Zaragoza, que será el día 2 de octubre, con temas de un calado más hispanista, porque se acerca el 12, que es una fecha absolutamente fundamental y que todos debemos conmemorar. Así que bueno, le cedo la palabra y muchas gracias a todos. A don José Luis. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Se nota que os preocupa el tema y eso es bueno. Primero, lo de la extrema derecha estoy acostumbrado, no pasa nada. Primero, negar que en el campo de Gibraltar no existe narcotráfico es de locos. Existe y cada vez va a más. Cada vez a más. Os voy a hablar concretamente de San Roque, de algunos casos así por encima, porque me podía pegar horas hablando. La estación Puente Mayorga, por ejemplo, hay un edificio entero de ocupas que se dedican a eso. Toda la gente no va por allí. En el mismo San Roque, por ejemplo, hay un señor, fijaos que es curioso, hay un señor que la va sin pedir licencia ni nada por edificar. Cada vez que va la policía local allí, le multa 600 euros, pero como el narcotraficante le da igual, lo paga y sigue y sigue. Pero el problema de eso no es, está la población, está asustada. La población tiene miedo. Yo estuve una vez hablando precisamente con uno, porque a fin de cuentas el campo de Gibraltar, más o menos, nos conocemos todos, y le dije yo, ¿cómo se te has podido meter en eso, en ese mundo? Y dice, cosas de la vida, ¿sabes? Digo, bueno, ¿y por qué no te sale? Ya no puedo. Me tienen amenazada a mi mujer, a mis hijos. Esto ya es una cadena ya que ya no hay forma de salir. A nivel de aquí de Algeciras, por ejemplo, o sea, me voy a meter ahí, porque también me afecta, claro, el campo de Gibraltar nos afecta a todos. A nivel de Puente Mayor, lo voy a seguir por allí antes, Guadarranque, por ejemplo, lo habéis visto en la tele también,
el río, las lanchas pasaban para arriba, que no vea, ahí hubo que poner pivotes, no valía para nada, no valía para nada los pivotes. Si os vais aquí a Algeciras, que era donde me iba a recibir, entráis por el norte y cuando bajáis el puente para el puerto, a la derecha, eso está lleno de lanchas que incauta la Guardia Civil y la policía aduanera. El problema que hay aquí es muy fácil, lo tenemos en la Tunara, lo habéis visto en la tele, en la línea de la Tunara, a plena luz del día. Yo te doy tanto y tú me sacas. ¿Qué pasa? Claro, si no hay trabajo, no hay nada, ¿dónde va la gente? A buscarlo más fácil. Y entonces, el problema es bastante gordo que tenemos aquí en el campo Gibraltar. Y como han dicho otros compañeros, ya no solamente el campo Gibraltar, se va expandiendo. Voy a ser muy breve, por el tiempo también. Entonces, de ahí, de cómo está la situación, y San Roque, nos podemos, ya te digo, casos aislados, yo podría decir que Argentina está peor, por ejemplo, casos aislados de ahí, pero soluciones, voy a pasar a soluciones, es muy fácil, la gente me dice, ¿qué soluciones podemos dar? Nos preguntamos qué soluciones, pero sí, lo tenemos muy fácil. Primero, lo que es una vergüenza es que el campo de Gibraltar sea, y me vais a perdonar la expresión, el culo, y lo hace del mundo de España, que aquí todos han prometido, todos los que han pasado, nunca han hecho nada. Tenemos un tren tercermundista, tenemos el primer puerto del Mediterráneo, el primer puerto y sexto de Europa, de contenedores. Cada año va batiendo récord. ¿Pero qué pasa? Si no tenemos una infraestructura donde se pueda salir eso, pues nada. ¿Sabéis simplemente la cantidad de puestos de trabajo que mueve el puerto? Porque no hablamos de lo que es los portuarios, hablamos de todas las subcontratas, etcétera, etcétera. Tenemos aquí, en el campo de Gibraltar, tanto en industria, en turismo, lo más grande, y a nadie le interesa que esto salga para adelante. Las carreteras fatales, muchas promesas, nada, pero esto cada vez peor. Intereses, aquí como he dicho antes, todos prometen, nadie hace nada, pero aquí seguimos como estamos. Narcotráfico, pues ya ves tú, esto es, para ellos es, no veas tú, lo ven como tema. Vienen los ilegales, pues ya está, lo vienen aquí, los meten, sí, pero cuando ya son, los sueltan a la calle. ¿Qué hacen esa gente? Porque tendrá que comito por robar, delitir, o se meten, aprovechan los narcotraficantes esas manos para que trabajen para ellos. Yo, aquí hay mucho marroquí, digamos así, y yo siempre les hago una misma cuando me preguntan, hombre, de vos y tal, me pone, digo, mira, vamos a ver. Digo, estamos en contra de los ilegales. Digo, tú vienes aquí a trabajar, porque tienes todo el derecho a trabajar, pero respetas mi cultura, mis tradiciones, pues bienvenido, pagar los impuestos igual que los pago yo. Y yo les pongo un ejemplo muy fácil. Digo, mira, yo voy a tu casa, digo, y ahora escupo en el suelo, tiro una piedra, pongo los pies encima de la mesa. ¿Tú qué me dirías? Hombre, esta es mi casa, respétala. Digo, pues da la casualidad que España es mi casa. Y si quieres venir, hay que respetarla. Y si no, tú vas a tu país. Y nada, ya he dicho, como he dicho antes, gracias a Dios San Roque, aunque hay, pero no es, puede ser como aquí, como en Algeciras, que si es la ya le va a olvidar, ahora a cierta hora paséis por el paseo marítimo y eso no es España, eso es Tánger. Eso es Tánger. Una pena. Gracias. Cortito que no dejó. Ahora después. Buenas tardes a todos. Yo soy la concejala y portavoz en los barrios del grupo de Vox y quiero, bueno, dar las gracias a la Fundación de NAES por traer este problema que venimos sufriendo los que somos de la zona y del campo de Gibraltar, de todos los municipios. Venimos sufriendo prácticamente desde hace muchísimos años y en los barrios estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados, voy a intentar porque estamos bastante preocupados, porque antes, y se dan casos en Algeciras, se dan casos a lo mejor en La Línea, se dan casos a lo mejor en otros municipios del campo de Gibraltar, pero en los barrios tenemos 24.000 habitantes y hoy día, es donde más se están afincando todas estas organizaciones criminales, porque son criminales. Criminales en todos los sentidos, directamente porque vienen y arrojan a los inmigrantes, a menores, a niños
a una milla de aquí, en nuestras playas, en la playa Palmones, de Algeciras, de Getare, los abandonan por una cantidad de dinero, los arrojan al mar, y esos son criminales, son asesinos, y hay que decirlo, que son asesinos. Y no podemos mirar para otro lado. En nuestro municipio están estas mafias. Cuando vemos los periódicos, aquí tengo muchos recortes de periódicos que incluso lo hemos presentado en nuestra administración local y miran para otro lado directamente. Dicen que queremos crear un alarmismo. Es muy preocupante que veamos en este año cómo hay tratas de mujeres que traen de Marruecos y son explotadas en nuestro municipio de Los Barrios. No en otros sitios, sino en los barrios, en el pueblo de Los Barrios, con 24.000 habitantes, que tenemos cómo hay tiros de grandes mafias y organizaciones criminales en nuestros pueblos, en nuestras calles. Evidentemente, tenemos un gran problema. Hay, hace dos semanas, atracos a manos armadas en nuestros comercios, en las casas. Entraron en la zona de Los Álamos a las 3 de la mañana a una familia, a un matrimonio, y le entraron a robar y le metieron una puñalada al hombre, lo tuvieron que ingresar, gracias a Dios no ha ocurrido nada más. Eso lo vemos en nuestras calles, en el municipio. Un municipio que, evidentemente, ¿qué le voy a decir yo? Un municipio muy bonito, pero que hay una inseguridad. Y que yo siempre me hago esta reflexión, porque es muy preocupante ver, y creo que a lo mejor incluso más que otros datos que puedo dar de nuestro municipio, estas mafias han cogido el municipio de Los Barrios, porque evidentemente están teniendo presión, no la que se debería, pero están en Algeciras, pues la policía y los cuerpos están actuando, hay un poco de presión, o en otros sitios, pero en Los Barrios se encuentran que pueden acampar a sus anchas, tienen una situación geográfica bastante para ello poder expandirse. Conectamos directamente por la A381, tenemos también con la conexión directa también con la A7, aparte de varias vías, tenemos la entrada del río Guadarranque, que colinda con San Roque, donde tienen sus viviendas prácticamente, que entran con sus lanchas por el río y entran y descargan. Nosotros lo sabemos, las administraciones lo saben y no hacen nada. Y cuando lo presentas en las administraciones te dicen que ¿para qué presentas eso? Entonces yo aquí lanzo, ¿qué alcalde del campo de Gibraltar sale diciendo algo sobre el narcotráfico? ¿Qué alcalde de los que tenemos en el campo de Gibraltar sale denunciando esta situación? Solo salen cuando ocurre una tragedia, para dar las condolencias. Nada más, para dar el pésame a esa familia, porque cuando llega a la administración y presenta cualquier iniciativa o cualquier propuesta, directamente te votan en contra, directamente. Miran para otro lado. Incluso alcaldes de las zonas donde estas mafias operan y han operado mucho, directamente están contentos porque no le destrocen el mobiliario urbano a estas mafias, porque lo hagan de la más forma, vamos a decir, sutil, mientras que a ellos no le hagan mucho daño en su municipio, pues les da igual, miran para otro lado. Es lamentable. Y lo principal es que están atentando y cogiendo terreno a los ciudadanos que con nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, contribuimos al Estado. Porque voy a tocar otro tema. Estas personas, sí, tienen una manera de ganarse la vida que es ilegal y no la podemos normalizar. Es ilegal. Incluso, voy a ir más allá, evidentemente no puedes poner todos los datos y demás ni dar nombres, pero es indignante cómo familias no llegan a fin de mes y cómo hay personas de esta mafia con millones de euros en el banco, aparcan en una guardería con un coche de 80.000 euros, y es una realidad, a mí me ha producido muchísima indignación. Aparcan con un coche de 80.000 euros en la puerta de la guardería y encima vas vacilando que paga 0 euros en una guardería. Y otras personas, familias, o incluso muchas veces no pueden llevar a sus niños a la guardería porque no tienen para pagar entre 200 y 300 euros, ¿vale?, que le cuesta esa guardería para ellos poder trabajar.
o lo tienen que dejar con su familia o con sus madres, porque evidentemente no le cubre la administración. Eso es una realidad que ocurre en el campo de Gibraltar, que ocurre en nuestro municipio de Los Barrios, entre muchas ellas. Los medios que tenemos en nuestro municipio de inseguridad es escandalosa, se va cada vez incrementando diariamente. En nuestro municipio, este mes de bueno, este verano ha ocurrido, si me paráis, si, porque es escandaloso. En nuestro municipio, este verano, han robado 8 furgonetas a distintas horas, a las 2 de la tarde. A las 8, no es por la noche, han robado 8 furgonetas para, bueno, pues para el transporte de gasolina, de reportaje, y después solo se han encontrado 2, las otras pues directamente a día de hoy no se sabe dónde están. Y se los reclamamos a nuestra administración y nada, no hace nada. No, miran para otro lado. Y los ciudadanos, evidentemente, ya hay esa respuesta de que recriminan al gobierno que esa inseguridad. Y vamos proponiendo cada vez más propuestas para poder ayudar, sobre todo en seguridad, en nuestro municipio. Yo quiero hacer sobre todo una reflexión a los ciudadanos, que no podemos tener miedo, no podemos coaccionarnos ni por estas mafias, porque es lamentable y se sufre mucho cuando estas mafias pues te amedrantan, te acosan, cuando directamente el despertador puede sonar a las 6 de la mañana golpeando la puerta de tu vecino, del vecino de enfrente, y cómo te levantas por la mañana y tienes las ruedas del coche pinchadas, cómo intentan presionarte para que abandones tú tu zona y demás, cómo ves en sitios de guardería, en la zona de Benarás, en nuestro municipio, es una zona que prácticamente se utiliza mucho de guardería por estas mafias, e incluso cuando hacen sus grandes fiestas, porque las hacen sus grandes fiestas, y lo saben las administraciones, y no dicen nada, los denuncian directamente, pues te dicen, sí, sabemos que... Y cuando terminan sus fiestas, pues a toda la calle de vecinos, pues destrozan sus coches, porque como están festivos, destrozan todo el mobiliario que se encuentra. Eso lo sufrimos en el municipio y eso lo sufre los ciudadanos de los barrios y no dan soluciones. Es alarmante, no, me dicen que soy una, que solo lo que hago es alarmar en nuestro municipio, pero es alarmante y yo no lo normalizo. No lo normalizo ni pienso normalizarlo, porque antes de todo está la libertad y la seguridad. Ya no solo para una misma, sino también para los que tenemos familia, para el futuro de nuestra familia y para el futuro de nuestra comarca y de nuestra nación. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestra anfitriona, Eva. Buenas tardes a todos. La verdad que ser la última es muy complicado, sinceramente, pero bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. Cuando en julio empezamos a trabajar para esto, estamos en el mes de julio, cuando yo vi la temática Campo de Gibraltar, el gran olvidado, pasado, presente y futuro. El futuro en el campo, vamos a ver, el pasado del Campo de Gibraltar era espléndido, espléndido. Teníamos grandes industrias, teníamos cerámica, teníamos conservera, teníamos fábricas de lata. De hecho, mi familia trabajaba en esa industria. Yo he trabajado en esa industria. A lo largo de los años hemos ido viendo cómo esa industria ha ido desapareciendo, incluso muchas de ellas se las han llevado a Marruecos. ¿Por qué? Porque allí ofrecían suelo gratis, cero impuestos, o sea que ya no es solo que nos estén mandando lo peor a la península, sino que se están llevando lo poquito que teníamos. Y eso yo creo que es un aspecto que no se ha tocado. Lo toco porque lo he sufrido en primera persona, porque fuimos de los que nos quedamos en paro en aquella época, porque mi empresa se fue a Marruecos, se la llevaron a Marruecos.
y nos echaron a todos a la calle. El presente pues lo tenemos marcado por el narcotráfico, presi, frontera e inseguridad. Eso es lo que marca la realidad de nuestro campo de Gibraltar. Yo pienso que en el campo de Gibraltar, aunque no lo queramos ver, hay una frontera que, aunque no sea física, como que nos distingue del resto de la provincia de Cádiz, que yo no quiero decir que con esto seamos mejores o peores, pero sí es verdad que tenemos unas peculiaridades que a lo largo de los años ningún gobierno nos ha sabido solucionar o nos ha querido solucionar. Seguimos a la espera de que impulsen esos proyectos tan necesarios. Pues yo digo, es que habéis hablado de muchos temas, pero tenemos más problemas. Tenemos la problemática del acceso norte, tenemos la problemática del acceso sur. Mi compañero Manolo ha hablado del problema de la sanidad. La sanidad donde, como bien ha dicho él, el índice de vida que tenemos aquí es muy bajo. Nos encontramos con un ayuntamiento que ha sacrificado barrios. Sí, molesta que lo diga, pero en Algeciras han sacrificado barrios. Han dejado que se conviertan en guetos. A ciertas horas de la noche, además yo lo digo con libertad a todos los compañeros, yo a ciertas horas de la noche no voy a Paseo Marítimo, no voy a Río de la Miel y no permito que mis hijos tampoco vayan. El año pasado yo creo que a todos llegó que sufrimos el peor golpe que podíamos sufrir, que fue el asesinato, sí, asesinato de nuestro sacristán. Y este año ha fallecido su esposa sin que haya una sentencia. Entonces, tenemos que valorar que sí, narcotráfico y migración, pero al final es un amplio abanico que hace que el campo de Gibraltar seamos realmente, y el título lo dice perfectamente, somos los grandes olvidados, pero en todos los aspectos. Somos los grandes olvidados porque nos han desarticulado lo con. Somos los grandes olvidados porque no mandan medios. Somos los grandes olvidados porque no tenemos las infraestructuras que necesitamos. No las tenemos. ¿Dónde están los únicos kilómetros que hay de tren sin electrificar? ¿Dónde están los únicos kilómetros de toda España que hay sin electrificar? ¿Están aquí? ¿Qué pasa con las Algeciras BG? ¿Qué pasa? Señores, os pido, compañeros, yo sé que lo hacéis, pero desde aquí, desde esta humilde mesa, os pido, necesitamos ayuda. Es que la necesitamos. Que yo sí que es verdad que a Manolo le doy mucho la palabra y cada vez que le pido algo me lo manda, ¿eh? No quiero que... ¿vale? Cada vez que le pido algo me lo manda. Eso es tema de infraestructura. Después tenemos un puerto, como ha dicho mi compañero, que es el primer puerto a nivel español. Y en Europa estamos solo por detrás de Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Solo por detrás de ellos. Somos el puerto más importante. En 2023 hemos movido 104 toneladas, que nos hemos superado durante 8 años seguidos, que ya es decir, y 4 millones y medio de TEU. ¿Y por qué tenemos un paro en la ciudad del 23,77%? ¿Por qué? Es que es insuficiente. Por mucho puerto que tengamos, si no nos dejan industrializar o no podemos industrializar, el puerto no puede asumir todo el desarrollo que tenemos en la ciudad. Que sí que es verdad que crea mucho empleo indirecto, que sí que es verdad que los transportistas dependen del puerto, pero si no tenemos las infraestructuras adecuadas no podemos crecer adecuadamente. Y también quiero dar un dato de que si en Algeciras estamos mal porque tenemos el 23%, en la línea están aún peor, porque tienen el 30%. En agosto del 23 tenían el 30%. Cosa curiosa, porque en Algeciras tenemos casi 124.000 habitantes y en la línea son 64.000. O sea que todavía están mucho peor que nosotros. Y posibilidades hay. Y yo sé que se están trabajando. Yo sé que las estáis trabajando y os prometo que confío en todos y cada uno de vosotros, porque sé que lo estáis haciendo bien. Y no quiero extenderme mucho, también recordar que nos han dejado sin pesca, que somos... El puerto de Algeciras era uno de los puertos pesqueros más grandes que había aquí. Y ahora por no tenemos ni lonja. Nuestra autoridad portuaria ha considerado oportuno derribar nuestra lonja. La han derribado, no la tenemos. Y ya para finalizar, la semana pasada se desmantelaron aquí en Algeciras. Como dato, se desmantelaron pisos con empadronamiento falso por el tema de la inmigración ilegal. Aquí se han desmantelado pisos, que ya no están los profesionales por aquí, era por felicitarlos, porque se han desmantelado pisos con empadronamiento falso, se estaban concertando matrimonios por el empadronamiento,
Y también la semana pasada fue a finales de semana más o menos. No sé si tenéis este dato, pero 4 magrebíes agredieron a un hombre en El Saladillo y no contentos con agredirles ellos con palos, barras, etcétera, también lo atacaron con un perro. Y eso está en titulares. No quiere, vamos a ver, sinceramente yo pensaba solo hablar del tema infraestructura y necesidades, pasado, presente, futuro, el futuro del campo de Gibraltar, sinceramente. Yo lo veo con escepticismo, pero a la vez tengo la pequeña esperanza de que todos los que estamos aquí logremos un cambio. Esa pequeña esperanza no la voy a perder nunca. Es muy complicado, porque es muy complicado. Pero bueno, yo pienso que lo vamos a conseguir. Pero quería dar esas pinceladas de que sí, tenemos un gran problema, pero necesitamos. Claro. Tu ayuda. No, y no voy a decir nada. Simplemente agradeceros venir, agradecer a DENAE que desde el mes de julio están trabajando para que todo esto saliera bien. Y agradecer a todos los que habéis venido y sinceramente a los que habéis venido de fuera, pero también a mis compañeros que han estado estas últimas 48 horas pendientes de que todo saliera bien. Y que estoy muy orgullosa del equipo que tengo. Pues como decía, este es el diagnóstico, ahora se trata de poner los genitivos que decíamos clásicos y como en todos los actos de la Fundación de NAES vamos a escuchar con el respeto debido el himno nacional. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva!